La TikTokificación de las redes sociales. ¿Cuál es la nueva ola de podcasts conocida como los dailies? ¿Cómo es que se genera el síndrome del carrito abandonado en el e-commerce? Para las celebridades, Twitter ya no es un lugar para quedarse. Los polémicos tenis de Balenciaga. Meta comienza a relegar a su Oversight Board. El gobierno chino contra los niños TikTokers. Twitter tiene drama a la Game of Thrones. 10 diferencias entre Millennials y Centennials, las nuevas herramientas de Adobe para redes sociales, darte una semana de descanso puede reducir la depresión y la ansiedad, la editorial que le está apostando fuerte a los TikTokers y 9 tips para periodistas que comienzan en TikTok. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. ¿Saben qué? Cada semana cuando tengo que seleccionar las notas para el capítulo, es muy difícil seleccionar a las que se van a quedar fuera, porque hay muchas que son de pruebas en redes sociales, que todavía no hay nada comprobado, luego son pruebas que no llegan a fases finales, entonces pues no se reflejan en cosas que podamos ver. Entonces, en este capítulo, al igual que en el anterior, me voy a enfocar mucho en herramientas, aunque también vamos a tener un par de chisme sabrosón. Yo soy Armando Ruiz y como cada semana, te doy la bienvenida a Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Puedes seguir a Marketing para Llevar en Twitter como @mktparallevar, donde vas a poder encontrar el hilo con todas las notas de la semana. A mí me puedes seguir como Armando-MKT, tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok, donde recientemente ya he estado subiendo muchas cápsulas de video. Si quieres conocer algún tema relevante en marketing, conceptos, casos, noticias, ahí voy a estar subiendo nuevos videos. Es como mi nuevo juguete. Bueno, gracias por haberte conectado para escuchar este podcast o haberlo descargado en tu dispositivo. Ahora sí, acompáñame a ver qué pasó en el mundo del marketing durante la última semana. Update: ¿qué ocurrió en marketing esta semana? ¿Cuáles son las diferencias entre Millennials y Centennials? Probablemente si ya tienes un tiempo aquí con nosotros, te darás cuenta que hay diferencias muy significativas. Hay muchos otros profesionales de marketing que no. Así que Esther Lastra del portal marketingdirecto.com retoma un texto de Philip Kane para Inc. sobre cuáles son las principales diferencias entre Millennials y Centennials. Vamos a poner 10 de ellas. La primera es que los Millennials crecieron en una época de vacas gordas. Los Centennials lo hicieron en una época de vacas flacas. Es decir, los Millennials todavía nos tocó cierta prosperidad y tranquilidad económica, mientras que a la generación Z les tocó tanto la recesión de 2008 como la crisis económica del 2020. Entonces, pues no han tenido una vida tan tranquila, lo cual hace que los Centennials planifiquen antes que los Millennials su carrera y su vida personal y además estén más prestos al emprendimiento. La segunda diferencia es que ambas generaciones están estresadas, pero la generación Z está mucho más golpeada por la ansiedad. De acuerdo con un estudio de YPulse, 84% de los Centennials confiesa tener ansiedad por su futuro y entre los Millennials esta proporción es del 72%. Quizá esto sea porque sufren la ansiedad en primera persona. A los Centennials les preocupa mucho la salud mental y creen que en el trabajo se debería discutir abiertamente sobre este tema, mientras que los Millennials estamos menos predispuestos a hablar abiertamente sobre la salud mental. Tercer cambio, los Millennials son diversos, pero para los Centennials la diversidad es una causa en sí mismas. Digamos que los Millennials fuimos los que hicimos esa transición a un ambiente más diverso, más plural, mientras que los Centennials, la generación Z, ya lo ven como algo asimilado, como algo natural, ya no se lo cuestionan. Por eso si ves hay más personas de la generación Y, los Millennials, que se quejan de esta diversidad en comparación con los de la generación Y. Cuarta diferencia, la generación Z desafía la sexualidad como nunca lo había hecho antes la generación Y.
De acuerdo con YPulse, los Centennials están 19% más prestos que la generación Millennial a identificarse como LGBTQ+. La generación Z tiene una concepción mucho más fluida del género y la sexualidad, además de que no tienen problema alguno a la hora de hablar abiertamente del tema. Aunque tanto Millennials como Centennials están muy comprometidos con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Pero los segundos, es decir, los Centennials, están más predispuestos que los Millennials a alzar la voz. Quinta diferencia, ambas generaciones quieren marcar la diferencia, pero la generación Z cree que su deber realmente es alzar la voz. Los Centennials, quizá por la edad, están más implicados que los Millennials en la resolución de problemas y no tienen problema en alzar la voz cuando se topan con alguna injusticia. El sexto cambio. Los Millennials están cortando amarres con la televisión, mientras que los Centennials nunca tuvieron ese vínculo con esa pantalla. Sí, los Millennials somos una especie de nuevos nómadas digitales. Entre nuestra generación, pues muchos crecimos con la televisión. En nuestra infancia era nuestro principal vínculo y pues hicimos una transición a lo digital. Muchos de ellos ya, pues de entrada entraron con YouTube, así que ya no tuvieron que hacer esa transición. Para ellos es algo natural e incluso es su primera opción una pantalla antes que prender la televisión. Séptima diferencia, los Millennials iniciaron las redes sociales. Los Centennials le están dando forma a lo que será el próximo gran fenómeno, the next big thing. Nosotros los Millennials somos los que decidimos qué redes sobrevivían y cuáles no estaban. Ellos ya están creando nuevas opciones de formatos para que la nueva ola llegue y se quede. Octava diferencia, los Millennials fueron testigos del nacimiento de los primeros influencers, mientras que los Centennials ya están bajo su influencia. Sí, la generación Z está más predispuesta a comprar productos o servicios promocionados por influencers. De hecho, están más predispuestos que los Millennials. Todavía nosotros los Millennials tenemos un poco más de filtros al momento de esto porque venimos de un mundo en el que no estaban, los vimos crecer y reproducirse. Novena diferencia, los Millennials y los Centennials valoran a las marcas de manera diferente. Si bien ambas generaciones comparten preferencia por muchas marcas, sería injusto tratar a unos y a otros como un bloque monolítico. Ese es el gran problema, que muchas marcas los ven como uno solo. Dijeron, hace 5 años nos enfocamos en Millennials, ahora nos enfocamos en Centennials. Mientras que para los Millennials hay un gran aprecio porque la ropa y los accesorios que compran sean de algún diseñador o de una firma específica, a la hora de ir de shopping, los Centennials se guían mucho más por emociones, lo cual puede meter en problemas a la industria del lujo. Y la décima y última diferencia, los Millennials nos criamos a la par de los videojuegos, mientras que los Centennials están jugando ya en el metaverso. Ambas generaciones crecieron jugando videojuegos y continúan rindiendo pleitesía al gaming en la edad adulta. La diferencia entre una y otra generación es que los Centennials ya le están hincando el diente al metaverso a la hora de aproximarse a los juegos y ya han crecido socializando en entornos de gaming, además de que están más predispuestos a zambullirse en estas aguas del metaverso. Te voy a dejar el tema completo para que le des un vistazo, porque si dices hoy nada más es cuestión de en qué año nacieron y que todos son jóvenes, no, pues ya habemos Millennials que ya vamos para el cuarto piso. Entonces sí, hay una gran diferencia y los Centennials no es que todo va ya estar enfocado a ellos, pero es cierto que estas generaciones están definiendo la manera en que estamos consumiendo todos. Darte una semana de descanso de las redes sociales reduce la ansiedad y la depresión. Eso de acuerdo con un nuevo estudio publicado en el journal Cyber Psychology, Behavior and Social Networking. Es decir, este estudio se llama Ciberpsicología, Comportamiento y Networking Social. Este estudio lo recoge Bloomberg y de ahí lo retoman otras plataformas. Mencionan que tomar este break de una semana, tampoco te tienes que meter mucho, una semana, puede bajar los niveles de ansiedad y de depresión. La gente que dejó de usar plataformas como TikTok, Instagram, Twitter y Facebook por 7 días reportó un sentimiento mayor de bienestar consigo mismos. Y algunos dicen que incluso liberaron hasta 9 horas a la semana que pasaban haciendo scrolling, es decir, pues navegando entre los feeds. Para este estudio de la Universidad de Bath, dividieron a 154 participantes que estaban entre las edades de 18 a 72 años y que usan redes sociales de manera diaria en dos grupos. Algunos les pidieron que dejaran de usar
todas sus redes sociales por una semana y los otros siguieron usándola como siempre. Al principio del estudio, las características de ansiedad, depresión y bienestar fueron tomadas, es decir, se les hizo una encuesta para esto antes de que comenzara el estudio para comparar esto después, una semana después. Sí, esto lo trae Bloomberg, yo lo traigo de webmd.com, que también retomo esta nota, pero si en algún momento te sientes abrumado por todo lo que te llega de social media, las malas noticias, las peleas, los trolls, la mala vibra que luego puede llegar a haber, pues igual tómate un break. Una semana sería lo ideal, pero bueno, al menos un día y vas a ver cómo tu semblante puede llegar a cambiar. Disney, Tesla y Apple son las marcas que forjan relaciones más íntimas con sus consumidores, las que más intiman con sus clientes. De acuerdo con el informe Brand Intimacy de MBLM, este informe le pone nombres y apellidos a las marcas más exitosas, creando conexiones emocionales con el consumidor. Puso bajo la lupa a más de 600 marcas a escala global y se incluyeron más de 1,400 palabras utilizadas por el consumidor en las plataformas 2.0 para analizar cómo se referían a ellas. En el primer lugar, con un coeficiente de brand intimacy de 68 puntos, Disney es la primera posición, mientras que en segundo lugar está Tesla con 67.4 y Apple con 65.3 puntos de brand intimacy. Completan el top 10 de este ranking Sony, YouTube, Mercedes-Benz, Trader Joe's, Netflix, Sega y Android. Las marcas de medios y entretenimiento siguen siendo las reinas del brand intimacy. Hay que notar que Amazon el año pasado llegó al lugar número 2 en esta lista, pero ahora llegó hasta la posición número 18. En términos generales, las marcas vinculadas a dispositivos tecnológicos como Apple, Samsung y Android, así como las empresas del universo de entretenimiento como Disney, Hulu, HBO y Netflix, puntúan mejor en lo relativo a la intimidad en relación a gigantes de la telecomunicación como AT&T, Verizon y apps como Tinder, Lyft, Uber y WhatsApp. Además, por sectores, los consumidores desarrollan relaciones más íntimas con marcas que tengan que ver con medios y entretenimiento, con 51.6 puntos de media. El segundo lugar es el sector de tecnología y telecomunicaciones con 49.2 puntos. Tercer lugar, el retail con 47.5. Los automotrices con 46 y gaming con 44.6. Y aquellas que desarrollan menos intimidad, las que son un foco rojo, es turismo, solamente 23.4. Marcas de lujo, 25.8. Y electrodomésticos con 26.7. Estos, turismo, lujo y electrodomésticos, tienen graves problemas al momento de desarrollar conexiones íntimas con el consumidor. ¿Saben qué? Me llama mucho la atención cuando una marca mexicana, que en teoría debería innovar pues primero en su país, saca campañas increíbles en otros países porque allá le dan mucha libertad a los creativos, mientras que los creativos de aquí les dicen no, vete por lo seguro, nosotros queremos vender. Tal es el caso de un anuncio 100% natural de cerveza Corona que oculta un mensaje que solamente se puede revelar con la luz del sol. Este anuncio que hace alusión a que es una cerveza 100% natural, solamente se activa cuando los rayos del astro rey pasan sobre este anuncio. Se ha bautizado de manera muy certera con el nombre de Corona Natural Billboard. Está en la ciudad inglesa de Brighton y utiliza los rayos del sol para que el contorno de la botella de Corona se proyecte sobre un mural de color amarillo. A medida que avanza el sol, el contorno de la cerveza se posa sobre donde está la etiqueta, lo cual hace que la gente espere el momento preciso, que es entre las 6:30 y las 6:45 de la tarde, hora de Brighton, para que esto llegue a ocurrir. De hecho, el video está increíble, te lo voy a dejar también en el hilo, pero que sea en una ciudad del Reino Unido, es de por sí ya es paradigmático. Esta agencia que está a cargo de la campaña se llama Whedon & Kennedy, y ya ha trabajado en otro tipo de activaciones con Corona, entonces yo me pregunto por qué aquí no se hace algo parecido. Taco Bell anuncia un musical en TikTok sobre su pizza mexicana y este anuncio está protagonizado por Dolly Parton. Sí, esta producción que hizo Taco Bell
se inspira en una movilización que hicieron los usuarios para recuperar este producto que habían quitado en el menú. La iniciativa se apoya en esta tendencia que vimos mucho el año pasado del teatro musical y ahora lo llevan a la plataforma. Ya habíamos visto los primeros esfuerzos para hacer musicales en TikTok, pero ahora las marcas también se suman. Taco Bell creó este musical basado en la pizza mexicana y se trata de una iniciativa para responder a estas peticiones de los usuarios, entre los cuales se encuentra la rapera Doja Cat, que llevó su protesta más allá porque hizo un tema musical ensalzando todas las virtudes de esta pizza. Poco después, Víctor Kunda, un creador de contenido que actualmente cuenta con 540 mil seguidores, siguiendo un particular tono humorístico, comenzó a imaginarse la coreografía que le pondría a este tema y sacó un concepto llamado Mexican Pizza, The Musical by Doja Cat, es decir, pizza mexicana, el musical por Doja Cat. Más de un año después de retirar la pizza mexicana del menú, el pasado 21 de abril, la compañía anunció su regreso y lo hizo a través de un video en el que Doja Cat disfrutaba del producto en la piscina de su casa y dice: ¿estás contenta ahora? Sí, ya la pusieron contenta, ya la convirtieron en embajadora de marca, pero no se queda ahí. Ahora Taco Bell recogió todo ese sentimiento para poner en marcha una idea que ha surgido de la propia base de fans y seguidores. Sumaron a Dolly Parton, la cual ha declarado públicamente en más de una ocasión disfrutar de los productos de la compañía, pobre Dolly, y concretamente de la pizza mexicana. Así que dijo: voy a hacer Mexican Pizza The Musical. Sí, lo que ustedes vieron con Doja Cat, ahora lo va a interpretar Dolly Parton. Y de hecho, ella publicó en su Instagram una especie de script, un guión que dice Mexican Pizza The Musical by Víctor Kunda y dice: basada en la historia real de cómo internet perdió la cabeza. Esto acompañado de un folder con el logo de Taco Bell. La verdad, muy, muy creativo. Les voy a dejar todo esto que viene. La canción de Doja Cat, el posteo de Doja Cat, el posteo de Dolly Parton, una coreografía de la que salió este musical. Imagínate que conviertas una crítica o una protesta de tus clientes en una idea. Imagínate nutrirte de lo que crean los usuarios en TikTok para no solamente saber qué piensan tus consumidores, sino también aprovecharlo, capitalizarlo a tu favor. Estas noticias me interesan mucho y es que Adobe presentó nuevas funcionalidades para su famosa Creative Suite. Vamos a comenzar con Photoshop. Adobe anunció cambios en Photoshop para el iPad para convertirla en una herramienta de diseño total y lanzó una función llamada Fresco Premium. Ya descubrieron que el iPad se convirtió en una herramienta de trabajo esencial para diseñadores, para ilustradores, sobre todo después de que se lanzó en 2019 el Photoshop para Illustrator. Así que han tratado de sacarle todo el potencial a Apple Pencil. Entre las funcionalidades que incluyen, podemos mencionar la de relleno según el contenido, por la cual seleccionas un elemento de la imagen y con un solo toque se emplea la inteligencia artificial para rellenarlo con base en lo que hay en el entorno. Una especie de tampón de clonar, pero un poco más intuitivo. También vas a poder eliminar el fondo de una manera mucho más sencilla. Siempre ha sido una bronca, pero que ahora lo puedes hacer en iPad. Está mucho mejor que puedas quitar el fondo, que sea muy intuitivo sobre los contornos. También vas a poder hacer un recorte más fácil para el pelo y para las personas, porque era un rollo. Incluso aquí lo ponen con un ejemplo de una mujer con rizos, porque siempre que tenías una persona con rizos, me toca mucho cuando hago las portadas del Win Podcast, que cuando tengo que recortar gente con el pelo largo, pues siempre hay un cabello ahí volando. ¿Qué tal si tiene rizos? ¿Qué tal si tiene el pelo suelto? No lo tiene bien peinado. Entonces es un rollo cortarlo. Ahora ya te va a dar nuevas opciones para recortar tanto el pelo como las personas. Vas a poder agregar tono, color y contrastes automáticos. Muy parecido a lo que ocurre muchas veces con los filtros, tanto de Instagram como de TikTok. También vas a tener estas soluciones disponibles con un solo toque. Y entre las otras cosas que van agregando son
acceso a 20,000 fuentes de Adobe directamente desde la herramienta Typo. Ya no las tienes que andar descargando, ya no, eso queda en la parte del pasado. Puedes cargar fuentes personalizadas, puedes cambiar el nombre del documento en la nube mientras lo editas, puedes sincronizar tu documento en la nube cuando lo necesites y puedes ver las anotaciones que otros han dejado en los documentos que han compartido desde el panel de comentarios. Por último, van a mostrar Fresco, que es su software de dibujo y pintura para dispositivos que nació poco antes de la pandemia y que ahora han dibujado cerca de 18,000 millones de piezas y han creado más de 200 millones de proyectos diferentes. Esta herramienta no tiene que ver tanto con Photoshop, pero funciona bastante bien para aquellos que diseñan desde el iPad. ¿Cuál es otro de los cambios que trae? Bueno, Adobe para la Premiere Pro, para Adobe Premiere Pro, agregan transparencias con GIFs y también soporte para codificar de acuerdo al tipo de hardware. ¿Esto qué implica? Que si necesitas crear una pieza, por ejemplo, para Instagram, que a lo mejor puede ser muy diferente a YouTube, que a lo mejor es muy diferente a TikTok, o a una plataforma que no tenga que ver tanto con red social, bueno, ya va a tener cargados ciertos formatos de hardware para que los archivos se puedan codificar de una manera mucho más eficiente, mucho más sencilla. Y el que puedas agregar estos GIFs, pues también es un guiño a estos stickers de GIFs que Instagram hizo tan famosos y luego ya copiaron tanto Snapchat como TikTok. Obviamente esto ocurre porque una aplicación que ya les estaba pisando los talones bastante fuerte es Canva. Entonces, pues quieren llegar a ser competitivos frente a Canva, pero no se queda ahí. Y es que de acuerdo con TechCrunch.com, Adobe introdujo una nueva opción de Creative Cloud Express, nuevas herramientas para esta suite que van a hacer más fácil planear, programar, prever, es decir, darle un preview y publicar contenido en social media entre las plataformas. La compañía lanzó Content Scheduler dentro de Creative Cloud Express, con lo cual los usuarios van a poder planear sus temas de social media y las campañas a través de herramientas que les permitan finalizar el contenido. Pueden ver qué van a publicar y administrar su contenido de social media, su calendario de social media, solamente con un calendario de drag and drop, es decir, que puedes arrastrar cosas y dejarlas ahí. Los usuarios pueden calendarizar este contenido para asegurarse que llegue a las audiencias en el mejor tiempo posible. Sí, ya le están apostando fuerte tanto a los creadores como a las redes sociales, pero ojo, no necesariamente a los que estamos frente a una compu, sino a los que son más versátiles, a los que están con una tablet, a los que tienen que trabajar en varios lados. Por ejemplo, el que esto lo haga la versión express del Creative, es decir, Adobe Creative Cloud Express, bueno, te da las opciones para que puedas utilizar la suite de Adobe sin estarte atando a una computadora gigante, descargar el software, que puedas utilizarlo como una app o como un software as a service. Esto es importantísimo porque Adobe ya se estaba quedando muy atrás, y eso que ellos fueron los que innovaron en toda esta parte de tanto de software as a service como de pago mensual por el servicio, que no tienes que poseer el producto, sino simplemente pagar una renta. Para cerrar esta parte de marcas, tengo que mencionarte un podcast rarísimo que sacó Citibanamex, que se llama Llamada Perdida, y que tiene por objetivo enseñarle a las personas las ventajas de contestar las llamadas, y te van a poner varias historias de personas que por contestar el teléfono pueden llegar a cambiar su vida. Esto, ¿por qué lo hacen? Y la verdad, me pregunto cómo habrá estado la junta creativa que estaban los de marketing de Banamex y decían, no, es que nuestro problema es que nadie contesta nuestras llamadas del call center, entonces no sabemos qué hacer. Oye, ¿y qué tal si hacemos un podcast y les decimos lo que se pueden perder si no contestan su teléfono? Así lo van a contestar y así les vamos a poder vender tarjetas y deuda y todo esto. No, eso no va a ocurrir, para eso no sirven los podcasts. La gente no se mete a escuchar podcasts de marca si no les van a dar algo interesante. Ahí tenemos los podcasts de Netflix, ahí tenemos algunos podcasts como el de Mercado Libre, tenemos los de Business Wars. Si vas a hacer un podcast relacionado con alguna marca o tu marca va a patrocinar un podcast, tienes que darle un contenido que a la gente le puede interesar. Esto de crear un storytelling ficticio para gastarnos el dinero de marketing simplemente no nos puede ayudar
porque no satisface una necesidad de negocio de Banamex. Podrían utilizar otra campaña, podrían utilizar otro tipo de opciones. ¿Qué tal si ese dinero lo hacen para una campaña SEM que trata de hacer conciencia del trabajo de los que están en el call center, o ponerle que hay muchos beneficios de Banamex que te estás perdiendo, así que no le cierres la puerta a Banamex, no le cierres tu celular a Banamex? Eso podría ser, pero un podcast depende mucho que la gente lo busque, lo encuentre, lo escuche, le guste, se suscriba. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre si acabas tus 10, 15 episodios y ahí acaba? ¿Qué pasó con los que se suscribieron al podcast? Recuerda que un podcast depende mucho de construir una comunidad, que ya sea semana a semana, quincena a quincena o mes a mes, te vayan escuchando y esperen algo de ti. Estos esfuerzos de podcast de marca a veces funcionan y a veces no. Recuerdo muy buenos ejemplos como el podcast de Gucci, como el de Chanel, como el de Tinder, que sí estaban dando una oferta de contenido importante y algunos continúan hasta nuestros días. O está el caso de BBVA, que patrocina el de Peras y Manzanas. Entonces, antes de que comience la cortinilla de Peras y Manzanas, sale la voz institucional de BBVA y dice: BBVA presenta. Y además invitan a especialistas de BBVA a hablar de economía. O también lo que está haciendo el Tec de Monterrey con Tech Sounds, que siempre trae la firma al principio: Tech Sounds presenta. Y a partir de ahí le dan completa libertad creativa a los alumnos y a los profesores que hacen sus podcasts. Esos podcasts de marca funcionan bastante bien. Pero crear un storytelling ficticio en el cual quieres crear una historia simplemente para que la gente conteste sus teléfonos, para que tú le puedas seguir vendiendo cosas, sorry, that's not gonna happen. TikTok quitó la pestaña de Discover. Por si no lo habías notado, salió en la última actualización. Quitó la pestaña de Discover, que estaba en la parte de abajo, justo a la izquierda de donde está el botón de crear. Y agregó la de amigos, donde vas a poder ver ahora sí los posteos de los que son tus amigos. Pero digamos que apenas está en las primeras etapas. A mí me tocó desde ayer ver esta opción, porque ya te vienen notificaciones ahí en la parte de abajo de que postearon tus amigos. Pero luego te salen personas que ni son tus amigos y dices: esta persona no la conozco. O sea, sí se ve que es gente de a pie, pero no lo conozco. A veces te jalan a alguien que está en tus contactos y dices: no, a lo mejor este lo agregué porque me llamó una entrevista de trabajo en 2015, pero no es mi amigo, ¿no? O una persona que dices: ¿y esta persona de dónde la conozco? ¿Y por qué sube esto? ¿Y por qué me está apareciendo a mí? Digo, tienen que depurar eso y que sea solamente los amigos. ¿Cómo define TikTok a los amigos? Gente que tú sigues y que a la vez te siguen de regreso. Que no es solamente que tú lo sigues y eres un fan más, sino que hay algo mutuo, se siguen mutuamente. Entonces ya TikTok los considera automáticamente amigos. Ya va a tener ya la tiene, quizá a ti ya te aparece esta opción de la pestaña de amigos y ahí vas a poder ver qué ponen esas cuentas, para poder tener, digamos, un filtro y ver qué hacen las personas que al menos conoces y te conocen. También TikTok anunció el patrocinio a la UEFA Women's Euro 2022, es decir, la Eurocopa Femenil de la UEFA, que se va a celebrar este 2022. Su objetivo es impulsar esta competencia de fútbol y hacerla más visible para la audiencia a nivel global, tras los resultados con lo que pasó en la Eurocopa de 2021. Cabe destacar en la presencia de contenido en TikTok relacionado con los deportes femeninos. De hecho, el hashtag Women's in Sports ha conseguido casi 1,000 millones de visualizaciones. Así que no se ve tan raro, porque ya hay equipos de fútbol que han empezado a subir contenidos en TikTok. Por ejemplo, la selección femenil de Inglaterra ya le mostró a los aficionados sus secretos detrás de cámaras durante las competencias. Así que el ver cómo una red social grande abraza una competencia así, a mí me parece un gran avance. El fin de semana estábamos viendo Bendit Like Beckham, esta película con Keira Knightley, muy bueno, sobre pues dos chicas que comienzan a jugar profesionalmente fútbol en 2002, un año en el cual pues no le daban tanta visibilidad al fútbol femenil en comparación con el fútbol para hombres, y cómo ellas buscaban hacerse de un nombre, de una carrera, y que yo podía incluso implicar que tendrían que dejar su zona de confort y descubrir nuevos horizontes, aunque esto implicara romper con las tradiciones familiares. Es una película muy buena, y que todo esto nos lleve a que por fin una red social, en este caso TikTok, patrocina la Eurocopa de Mujeres de la UEFA. Me parece un logro impresionante.
tanto para el fútbol femenil como para las empresas que se dedican a patrocinarlas. Twitter va a limitar la visibilidad de los tweets copiados. De acuerdo con un comunicado que lanzó Twitter, obviamente a través de esa red social y en su página corporativa, ellos habían visto un incremento de lo que se conoce como un copy-paste, es decir, muchas cuentas que copian, pegan y tuitean un tweet, aunque no sean los autores originales del mismo. A veces simplemente esto es robar tweets. Entonces, ya avisaron que van a tener herramientas para limitar la visibilidad de estos tweets. Si están viendo que están utilizando el mismo tweet varias veces, pues van a rastrear cuál es la versión más antigua del tweet y lo van a dar como bueno, como si fuera el tweet original. Y a partir de ahí, todas aquellas que utilicen exactamente el mismo texto, que lo hemos visto con bots, es una de las cosas más notorias que se han llegado a ver, o que llegan a poner también tweets duplicados, bueno, van a tener menor visibilidad. Yo sigo pensando por qué no bloquean a los bots, ¿no? Porque sigue siendo una opción básica para Twitter cuando pues están dándole menor visibilidad al copypasteo. Y además esto pues ya tiene años, o sea, no es algo que en este momento sea un problema nuevo, es algo que por lo menos yo ubico 8 años que han tenido este problema, o más, desde que los políticos se metieron a Twitter y esto se convirtió en un ring de lucha libre. Pues la verdad es que ese problema ya estaba. Lo que sigue es, bueno, ¿qué va a ocurrir con los bots? Instagram dijo, ¿por qué no vamos a meternos al mercado de los NFTs? ¿Por qué no Meta se va a meter a experimentar con los coleccionables digitales? Y es que, como ya es costumbre desde hace un tiempo, Adam Mosseri lanzó un anuncio en el cual pues Instagram se va a meter a la parte de compra-venta de NFTs. Vas a poder comprar estos NFTs, al menos en Estados Unidos, desde esta semana. Yo me pregunto, bueno, si ¿sí vas a poder probar estos coleccionables digitales? La gente los va a poder compartir, la gente los va a poder comprar, vender. Bueno, pero ¿qué va a ocurrir? ¿No? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar esto de NFTs y cuántas personas realmente lo van a usar? ¿Qué tanto es media buzz? Es decir, que los medios estén dando más peso a los NFTs de lo que realmente tienen. El otro día en Twitter me ponían una buena analogía con los tulipanes, porque imagínate en 30 años, ¿no? Que tus hijos, tus nietos te pregunten, oye, abuelito, ¿qué es un NFT? No, los NFTs eran unas cosas que estaban en digital, con blockchain, y las comprábamos, y a veces las comprábamos caros, $10,000, $50,000. ¿Y para qué servían? No, pues se veían bonitas, ahí estaban y tú pagabas y ya eres el dueño de eso. Y una vez que eres el dueño, ¿qué hacías? Pues nada, ahí lo teníamos y a veces lo revendíamos a otros. Pero pues eso era muy bonito eso. No, eso básicamente son los tulipanes digitales. No sé si en algún momento te sirvan de algo. Puedes tener cierta propiedad intelectual. Puede que blockchain les llegue a ayudar para que tú tengas una propiedad exclusiva. Pero realmente al final del día, ¿para qué te sirve un NFT? O sea, en el día a día, en tu estrategia digital, ¿para qué te sirve? Fuera de venderlos, comprarlos y hacer negocio de esto. Y el día que dejen de estar de moda, ¿qué va a ocurrir? Habrá gente que en 20, 30, 40 años diga, mira, aquí sigo teniendo mi NFT, mira qué tanto dinero me ha generado, mira cómo me ha arreglado toda esta parte de la universidad de mis hijos. Yo no creo. Hablando de cosas locas que hace Instagram, bueno, Instagram por fin se dio cuenta que el futuro de su plataforma está en los memes y que los memes tienen posibilidades infinitas. Por eso van a echar a andar, y esto no es broma, una MemeCon, una convención de memes, pero esta vez en la vida real. Hay que tomar en cuenta que el año pasado Instagram introdujo el Global Meme Summit, es decir, el Congreso Global de Memes, que se hizo con un evento en Zoom para celebrar a los creadores de memes alrededor del globo y meterse a profundidad en las tendencias, en las masterclasses para hacer memes, opciones de networking y colaboraciones y conversaciones con líderes de Instagram. Bueno, ¿qué ocurre? Ese summit, ese congreso inaugural, apenas tenía 20 creadores, pero tenía también conferencistas como
Mark Zuckerberg de Facebook y el director de producto de Instagram, Vishal Shah. Sin embargo, este 2022, el segundo Global Meme Summit, por fin le cambiaron el nombre y ahora se va a llamar tal cual, MemeCon. Y tiene lugar, mientras estoy grabando esto, tiene lugar en la ciudad de Nueva York con transmisiones en vivo. Y obviamente, porque es el tema que quiere impulsar Meta, esto va a estar orientado al metaverso. Va a ser un evento para incluir activaciones como, por ejemplo, las opciones en Oculus. Vas a tener activaciones especiales si te metes en Oculus. Van a tener 24 creadores de Instagram. Incluyendo Ricky Sanz, que es el director de meme. ¿A poco hay un director de meme? Hit of Meme. Bueno, y además van a tener elementos como tendencias específicas de cierto tipo de memes y las mejores prácticas para postearlos. Algunos creadores también van a darle cierto impulso a los Reels, la competencia parecida a TikTok, que es su segunda prioridad en cuanto a Instagram, y va a darle cierto auge a los creadores originales de memes, no solamente a los que copian memes de otros lados como Memelas de Orizaba, sino también a aquellos que crean sus propios memes. Es interesante porque, pues, hoy en día, si tú quieres obtener memes, la verdad es que están en Instagram. Digo, hay gente que se mete a Facebook a encontrarlos, pero yo creo que es más fácil encontrarlos a través de Instagram. Es curioso. Esta semana estaba platicando con uno de mis grupos de alumnos y me di cuenta cómo las generaciones hacen ciertos switcheos de uso de las redes sociales a otras. Por ejemplo, esta generación que tienen 20-somethings, es decir, son 20 años, pero tempraneros, están 21, 22 años. Ellos usan principalmente Instagram y no postean nada personal en Facebook. Dicen que usan Facebook para sacar memes, mientras que sus stories, sus reels, sus posteos están principalmente en Instagram. Sin embargo, ellos han declarado que, pues, familiares que son más jóvenes, que están en los 14, 15 años, ellos crean contenido para TikTok y utilizan Instagram justamente para sacar memes. Entonces es lo mismo que hace la generación anterior, simplemente lo hacen en otras redes sociales. Es como una especie de desplazamiento importante. Y que Instagram ya le dé ese peso a los memes, pues nos da una idea de que quieren utilizar a esa base de creadores y a los fans que puedan tener estos creadores para también impulsar sus verticales de negocio. En este caso, Reels y el metaverso. Vámonos con noticias de Google y de YouTube. Y es que Google va a traer para la versión mobile de YouTube transcripciones y captions que se traduzcan de manera automática. Al principio van a estar en 16 idiomas. Y esto va a estar disponible desde ahora, tanto para los usuarios de Android como para los de iOS. Todo es parte del trabajo de Google para hacer los videos de YouTube más sencillos para navegar y buscar, sobre todo ahora que TikTok les están pisando los talones. Así que las traducciones y los captions automáticos a mí me gustan mucho porque implicará que más personas tendrán acceso a videos, aunque no sean de su idioma. Si a ti no te gusta leer los subtítulos en inglés, bueno, ya vas a poder tener cierta traducción al español, lo cual es positivo. Otra novedad de YouTube es que para la función de Shorts van a darle una opción, una herramienta muy parecida a la que tiene TikTok de Green Screen. ¿En qué consiste? Bueno, si tú has usado TikTok, verás esta herramienta en la cual puedes ponerte una Green Screen en diferentes modalidades, ya sea que quieras usar una imagen y tenerla de fondo para que no se vea, no sé, tu cuarto, o a lo mejor estás en algún lugar muy privado, o a lo mejor quieres mostrar una galería de fotos o interactuar con una imagen o un video. Bueno, ya puedes utilizar esta función de green screen. Bueno, ya anunció YouTube que para la función de Shorts ya vas a tener esta opción de green screen. No sé si va a tener todas las opciones que tiene TikTok actualmente, porque tiene, me parece que tiene más de 30 opciones de pantalla verde con esto, pero al menos ya vas a tener esta herramienta con la cámara de Shorts y vas a poder elegir cualquier foto o video en tu galería para ponerla de fondo.
A mí me parece un muy buen elemento. Creo que puede funcionar bastante bien. Pero de nuevo, lo que te comentaba la clase pasada. No, en el episodio pasado. Perdón, es que siempre le hablo en términos de clase. No, en el episodio pasado te comentaba que el problema con los shorts es que sí, la gente los ve. O sea, eso es indudable. Son un éxito en cuanto a vistas. El problema es que, por un lado, no monetizan. Es decir, no le está generando dinero a YouTube. Y segundo, la gente está dejando de ver los videos que sí monetizan, que sí le generan algún tipo de ganancia a YouTube, por ver los shorts que no le están reportando ganancia. Es decir, está canibalizando el contenido. Lejos de aumentar su base de usuarios, simplemente estás haciendo que vayan de un tipo de contenido a otro tipo de contenido en la propia plataforma. Se van de aquel contenido que te deja dinero a aquel que no te deja dinero. ¿Podrías ponerle un esquema de publicidad parecido al de TikTok? Sí, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué se están tardando? ¿Y por qué no lo pusieron en cuanto lanzaron Shorts? De acuerdo con TubeFilter, hay una nueva tendencia en la cual los youtubers le están dejando de pedir a su audiencia que se suscriba al canal. ¿Pero qué pueden hacer en lugar de eso? Bueno, el mismo TubeFilter da ciertas opciones. Por ejemplo, que les pidas que recomienden en los comentarios algún otro tipo de contenido. Para que, por un lado, ellos se metan a ver tu contenido, ver qué otras opciones hay y a la vez evangelizar a los nuevos que están llegando para ver qué más pueden encontrar de ti. Digo, tú les puedes pedir que se suscriban y eso pueden llegar a hacerlo, incluso con los botones que puedes poner al final. Pero eso no garantiza, por un lado, que te van a ver y segundo, que quieran ver más contenido como el que acabas de realizar. En cambio, si les dices a la gente en los comentarios que compartan qué otros videos de ti les gustan y a la vez ellos pueden poner pues su propia curación del contenido, pues hace que se conviertan en tus mejores promotores. Esto de una manera hipotética, de acuerdo con TubeFilter. No sé cuál sea su porcentaje de efectividad porque no se pueden hacer experimentos como si lo hace Hootsuite. Sin embargo, al ser una idea disruptiva, es decir, que no se va por el camino por el que se van todos, puede que tenga cierta validez. Díganle adiós a Facebook Pay y ahora se va a llamar Meta Pay. ¿Qué es esto? Bueno, la opción que tenía de pago Facebook Pay, que viene desde 2009, pues como ahora todo lo de Facebook se está cambiando de nombre por toda esta publicidad tan negativa, pues ahora se va a llamar Meta Pay. Yo sigo diciendo que Meta sigue pareciendo nombre de organización maligna de James Bond, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para cerrar esto de redes sociales, Airbnb presenta su mayor cambio en una década. Trae 3 nuevas funciones en la plataforma. Sí, se había quedado muy rezagada, pero ya vamos adelante. Y es que el año pasado Airbnb introdujo 150 actualizaciones para mejorar su servicio y ahora va a realizar más cambios, pero ahora cambios mayores. Por un lado, va a tener categorías en Airbnb. La compañía quiere hacer más fácil que los usuarios puedan descubrir destinos de su interés, así que va a tener 56 categorías distintas para organizar todos los alojamientos, por si no te querías complicar la vida más, bueno, ahora lo vas a poder hacer. Al pasar de una categoría a otra, el mapa hará zoom de forma inteligente para mostrar a los viajeros dónde se encuentran los alojamientos, evaluando millones de viviendas a través del aprendizaje automático del Machine Learning. El segundo cambio tiene que ver con estancias combinadas. Es una nueva función que permite combinar 2 alojamientos en un mismo viaje. Por ejemplo, si buscas un destino específico, aparecerán automáticamente los resultados, pero dentro de 14 categorías te van a aparecer resultados para dar ideas nuevas a los viajeros cuando se tratan de viajes más largos. Es decir, vas a poder ver en un mapa una línea que conecta 2 alojamientos por si tienes que pasar de una parte de la ciudad a otra, de una parte del país a otro, para que puedas ir pues revisando cuáles son las rutas. Y el último cambio se llama AirCover para huéspedes. AirCover es una protección gratuita más amplia en el mundo de los viajes. Al reservar un alojamiento, los huéspedes van a contar con 4 garantías. Por un lado, garantía de protección de la reserva. Si el anfitrión tiene que cancelar la reserva en los 30 días siguientes al check-in, Airbnb le ofrecerá al huésped devolverle el dinero o darle un alojamiento similar.
La segunda garantía es de llegada alternativa. Si el huésped tiene problemas para hacer check-in y no llega a un acuerdo con el anfitrión, Airbnb le da un alojamiento similar o un reembolso. Tercera garantía, de fidelidad del anuncio. Si durante la estancia el viajero no considera que se ajusta el lugar en el que se va a hospedar a las características contratadas en un principio, tendrá 3 días para informar y Airbnb le devolverá el dinero o le ayudará a encontrar otro alojamiento. Y por último, tendrá una línea de protección 24 horas. Si el huésped se siente en peligro, tendrá acceso a una línea prioritaria con agentes formados en seguridad día y noche. Todo esto de las garantías de AirCover me recuerda toda esta crisis de Airbnb que sacó, me parece que fue Bloomberg el año pasado, en el cual pues mencionaba todas estas broncas de seguridad que tuvieron que crear un equipo de élite especializado para atender este tipo de cosas, ¿no? Desde crímenes que ocurrían ahí hasta pues viajeros que tenían una experiencia auténticamente de pesadilla. Yo creo que esta parte de la garantía es su forma de decir, ¿sabes qué? No queremos que esto se extienda más. Vámonos con noticias de podcast y de streaming. Y es que la industria del podcast se espera que alcance un valor de $4,000 millones para 2024. Esta nota la trae The Verge, que hace mucho que no la traigo a esta publicación para este episodio. Ahora la traigo varias veces. De acuerdo con un estudio conjunto entre la IAB de Estados Unidos y PricewaterhouseCoopers, en el cual analizaron la industria del podcasting, proyectan que la industria va a pasar de generar $2,000 millones en ganancias este año, este 2022, a duplicarlo en 2024 y alcanzar $4,000 millones. Échate esta. Este crecimiento no es solamente por el número de podcasts y el tiempo que la gente va a pasar escuchando los podcasts, que se está incrementando, incluso está llegando a niveles prepandémicos, sino que también se debe al esfuerzo de las marcas y de los publicistas para llegar de mejor manera a sus audiencias meta y utilizar los podcasts para hacerlos gastar más dinero. La manera en que los anuncios se ponen en podcast ha cambiado significativamente en el último par de años. De hecho, los anuncios dinámicos en los podcasts generaron cerca de la mitad de las ganancias en la industria del podcasting en 2019. Y esto creció a 89% en 2021. Pero han ido cambiando las cosas. Gracias a la tecnología, ahora no solamente podemos irlos cambiando e ir viendo dónde los insertamos, sino que podemos seleccionar nuestra publicidad basada en una localización, la edad, el género e incluso el tipo de preferencias de los consumidores. Así podemos traquear, es decir, darle un seguimiento a nuestros spots para ver cuáles tienen mejor efecto en los escuchas. Por supuesto, este cambio ha tenido un número de efectos. Por un lado, le da la oportunidad a los publicistas de gastar más dinero si están viendo buenos resultados. Además, esto le permite a los podcasters monetizar sus catálogos, no solamente el episodio actual, sino los episodios pasados, mediante la colocación de anuncios en episodios viejos. Basta ver cuáles son las ganancias de las principales empresas. Por ejemplo, iHeart con iHeartRadio, pues ha tenido un aumento de 14% en las ganancias, mientras que Audacy tuvo un crecimiento de 37%. Entonces ya estamos viendo empresas que están teniendo un crecimiento exponencial de esto. Ojo, en Estados Unidos, pero no dudo que esto pueda extenderse a Latinoamérica si ven que esto se convierte en una nueva forma de llegar a una cantidad mayor de consumidores. Disney Plus pisa el acelerador y ya le está pisando los talones a Netflix, al menos en cuanto al número de suscriptores globales. Ya te había contado en los últimos episodios sobre esta crisis de Netflix por pues mantener sus números, sobre todo que ha aumentado el precio, se ha convertido en el servicio de streaming más caro, pero también el más difícil de lograr pasar el punto de equilibrio, más ahora que perdió suscriptores y que eso le reportó una caída estrepitosa en las acciones. Bueno, por otro lado, Disney Plus, con una estrategia casi de costo-valor perdido, pues ha ido creciendo poco a poco. Disney Plus sumó entre enero y marzo, es decir, este primer trimestre, 7.9 millones de nuevos suscriptores, mientras que Netflix los llegó a perder. Este servicio Disney Plus ya cuenta con 137.7 millones de suscriptores en todo el mundo.
Además, no solo Disney Plus le dejó alegrías a Disney, la compañía principal, sino que también tienen otras opciones de streaming, particularmente Hulu, ESPN Plus, Disney Plus y Hotstar, que entre enero y marzo ganaron 9.2 millones de suscriptores y así finalizan entre todos estos servicios con 205 millones de suscriptores versus 196.4 millones de los que tenían en diciembre. Con estas cifras, la compañía amenaza con arrebatar el trono al líder del mercado que desde el principio siempre ha sido Netflix. A ver, Netflix tiene 221.6 millones de suscriptores, solamente 16 millones más de los que tienen la familia de plataformas de streaming de Disney. Sí, ahora ya no se ve tan prometedor, sobre todo porque ya te había comentado que Netflix no solamente pierde suscriptores, sino que sus costos para mantenerse son muy altos por la cantidad de títulos, la cantidad de series y todas las verticales de negocio que tiene. Y además, tomemos en cuenta otro motivo. En el caso de Disney, pues no depende 100% de la plataforma de streaming. Tiene los lanzamientos en cine, por ejemplo, recientemente se estrenó Doctor Strange 2. También tiene los parques, los cruceros, las licencias, todo lo que tiene que ver con los productos que salen a partir de sus franquicias, ¿no? Juguetes, videojuegos y todo. Netflix de momento solamente depende tanto de las plataformas de streaming y ya como una especie de apuesta a futuro por los videojuegos, pero principalmente del streaming. Rara vez hemos visto mercancía de Netflix, casi siempre es por los fans, o hemos visto pocas licencias, por ejemplo los Funkos, que luego han llegado a ser de las series de Netflix, pero no es la regla. En este caso, Netflix tiene muy pocas fuentes diversas de entrada de ingresos y muchos centros generadores de costos. En el caso de Disney es al revés. Tiene muchas fuentes generadoras de ingresos y no tantos centros generadores de costos. Pero vamos a ver en qué cierra el año. Tanto Disney como Netflix han llegado a mencionar que están trabajando en una versión con publicidad. De hecho, Disney menciona, de acuerdo con fuentes internas, que esto puede llegar a finales de este 2022. De Netflix todavía no hay un plan definido y tampoco sabemos si esto va a implicar una disminución en el costo. En caso de que metan publicidad, pero el costo no baje, uno de cada tres usuarios menciona que dejaría su servicio de Netflix, ya que pues una parte importante de esto tiene que ver con que el servicio es premium, o al menos así lo vemos. De acuerdo con un estudio reciente llevado a cabo en el Reino Unido por Loop.me, 36% de los consumidores cancelaría su suscripción a Netflix si la plataforma da la bienvenida a la publicidad en estos dominios. Tomemos en cuenta que el mes pasado tuvieron una caída del 40%, casi del 40% en sus acciones, tras anunciar que había perdido casi 200 mil suscriptores durante el primer trimestre del año. Unos dirían, bueno, sí es por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero yo me pregunto si Netflix perdió, ¿por qué Disney Plus no perdió? Ahí está el detalle. Vámonos con Creator Economy e Influencers. Y hay una nota que me llamó mucho la atención. Casi no hablo de marketing de libros, y eso que es de mis aplicaciones favoritas del marketing. No sé por qué no lo menciono tanto aquí. Quizá porque no hay cosas tan revolucionarias. Y cuando sale algo, pues obviamente lo tengo que mencionar aquí. De acuerdo con el portal de Bookseller, una filial de HarperCollins que se llama Harper Voyager, que está enfocada más hacia un sector joven, bueno, está lanzando su primera casa creativa para aglomerar a creadores de TikTok, a booktokers que decidan ayudarles con la promoción de sus libros. Estas creator houses son espacios físicos donde los creadores y los influencers se unen para colaborar y crear contenido para social media. Harper Voyager, esta parte de HarperCollins, va a estar haciendo alianzas con influencers digitales y agencias como Rocket para organizar esta creator house, que es quizá el primer esfuerzo serio de una casa editorial grande para, digamos, ya colaborar de manera constante mediante un espacio donde puedan crear con influencers.
aquellos que vayan a la Creator House, aquellos booktokers, van a formar parte de eventos temáticos especiales. Este próximo fin de semana, es decir, el de 14-15 de mayo, que se inaugura esta casa creativa. Y además van a crear contenido para el nuevo canal de Harper Voyager que se lanzó para TikTok. Vamos a detenernos aquí un momento. Si más empresas que son muy de nicho, por ejemplo las editoriales, que las editoriales no tienen estos grandes staffs como si lo pueden tener las marcas de consumo, pero dedican parte de sus instalaciones a creadores, sobre todo en el caso de los booktokers es muy difícil porque pues no todos tienen el librero así a tope, muchos tienen sus títulos favoritos. En, por ejemplo, en Inglaterra está mucho la cultura de que una vez que lees el libro lo puedes ir a regalar o a revender para no tenerlo ahí completamente. Hay unos que se han ido a libros electrónicos o, como te decía hace 3 episodios, hay unos que han regresado al libro físico porque es un producto premium. Pero el tener un espacio ahí para que puedan crear y crear alianzas y que les puedas facilitar tus títulos para hablar de ellos, para darles reseñas, creo que es un muy buen paso. Simplemente que muchas veces la industria editorial no se guía por las mismas directrices de negocio que otras industrias. ¿Por qué? Porque está muchas veces el halo de la cultura, de que la cultura se contrapone al negocio, de que no vas a andar prostituyendo la cultura. Pues es que puede ser ambas cosas. Lo mismo pasa con el cine. En el caso del cine hay películas que son para gustos refinados, que las vas a ver en círculos de arte, y también están las películas que vas a ver como blockbusters para entretenerte. Incluso hay películas que no le exigen al cerebro mucho, es solamente para entretener. También pasa con los libros. Va a haber libros muy densos o de autores que son ampliamente conocidos. Hay libros que son pop, ¿no? Por ejemplo, Sherlock Holmes, ese nació como una especie de entretenimiento para las masas. La gente compraba las entregas y después compraba los libros. Y también hay libros que no te ponen a pensar mucho, sino que tienes que aceptar lo que ahí viene, como lo que pasa con los de superación personal. Mucha gente los compra esperando seguir a pie juntillas lo que ahí viene, sin necesidad de que lo tengas que cuestionar mucho, porque te ofrecen mejorar tu vida. Entonces, que puedas utilizar una serie de espacios físicos para crear alianzas con creadores de contenido, a mí me parece clave, porque la industria de los libros no se está enfocando en ellos como otras industrias, como otro tipo de negocios sí lo están haciendo, justamente por esto de que creen que están más en el negocio de la cultura que en el negocio del entretenimiento. Y para cerrar la sección de noticias, algo que te puede servir si te dedicas a la parte del periodismo. El portal journalist.co.uk sacó 9 tips para periodistas que están comenzando en TikTok. 3 TikTokers ávidos de compartir tips y información técnica, pues compartieron estos 9 tips. Por si tú te dedicas al periodismo, tú a lo mejor has visto cómo los influencers están pululando y a veces les dan más importancia que a los mismos periodistas. Entonces, si tú quieres entrar a una plataforma donde mucha gente se hace viral, mucha gente llega a nuevas audiencias y quiere crear pues su propio sello o su marca personal, ¿cómo puedes comenzar en esta plataforma? Primero, decide cuál va a ser tu eje o cuáles van a ser tus ejes temáticos, es decir, ¿qué tienes que postear? Los content creators más efectivos pues buscan que el contenido se mantenga solo, pero que a la vez sea interesante. Dibuja una gráfica en la cual se puedan intersectar, por un lado, lo que tú sabes, lo que tú puedes dar y lo que a la gente le interesa. ¿Cómo le puedes sacar el máximo provecho a tu experiencia de vida, tu experiencia profesional, tus hobbies y tu personalidad? El segundo consejo es: deja de andar sin rumbo. Es común que veamos a gente que hace lo que todo el mundo hace. Por ejemplo, hace 2 años la gente se ponía a bailar porque veían a gente bailando, o que veían a gente hacer voiceovers porque los demás hacen voiceovers. Pero puede que ahí no encuentres tanto éxito porque es lo que todo el mundo hace. No es hasta que te guíe tu sentido de curiosidad y un mayor interés sobre qué contenido quieres generar donde puedes encontrar tu voz. Los creadores consultados mencionan que hay muchas personas que, al darte una especie de behind the scenes, un detrás de escena sobre cómo hacen su trabajo, pues crean contenido bastante interesante.
y los periodistas son de los que tienen uno de los oficios más interesantes. Entonces, ¿por qué no llevarlos por ahí? Si te sales de ese cliché de hacer lo que todo mundo está haciendo, quizá puedes encontrar un nicho que se puede interesar por aquello a lo que dedicas, por aquello en lo que te has especializado. Uno de los tips es, si vas a cubrir una historia, menciona cuál es la historia, cuál es su punto y por qué consideras que es interesante. El tercer consejo tiene que ver con el timing perfecto. Los videos en TikTok vienen con cuatro tipos de presentaciones. El de 15 segundos, 1 minuto, 3 minutos y ya el de 10 minutos. Si te enfocas en los primeros dos, el de 15 segundos y el de 1 minuto, aquellos videos con un formato más corto van a tener mejor desempeño que aquellos que van a durar más. De hecho, recomiendan que si vas a dar un video explicando algo, no puedes exceder el minuto, porque a partir de ahí se vuelve aburrido. Lo ideal es que te quedes en un formato corto. Incluso aquellos behind the scenes que pueden encontrar un buen elemento van alrededor de los 30 segundos, pero tienes que meter muchas cosas en un periodo muy corto de tiempo. Los primeros 15 segundos son críticos para el éxito de un video. De hecho, algo como mencionar el ¿sabías qué? Puede ser un gancho para lograr capturar de manera inmediata el interés en tu tema. El cuarto tip tiene que ver con darle de comer a los algoritmos. Como muchas plataformas, pues darle de comer a la bestia es esencial para seguir creciendo en tu canal. Un video a la semana simplemente no la va a armar. De hecho, te recomiendan estar al pendiente de cuáles son los tipos de temas o tópicos en los que te quieres involucrar y así puedes mantenerte pues buscando inspiración para ver cuál puede ser tu próximo video, ¿no? Tienes que buscar llegar a una sección donde la gente pueda descubrir a través del algoritmo y llegar al tema que tú estás haciendo. Si te vas a especializar en hard news, soft news, tecnología, en algunas noticias del mundo, análisis político, simplemente ve en qué momento tienes que crear esto. ¿Cómo puedes utilizar los temas del día o cuáles son los temas de largo aliento que te pueden seguir trayendo visitas? Entre más ad hoc seas, entre mejor te adaptes al tema, serás más amateur, es decir, serás ya un aficionado en esto. Incluso te recomiendan meterte a conocer quién es el que te está escuchando o quién es el que quieres que te vea y así puedes buscar cuentas que te gustan y que te puedan servir como inspiración. El quinto tip tiene que ver con aumentar tu tiempo de visualización. El buscar videos, temas, meterte a ver los comentarios para ver qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que preguntan más, cuáles son los temas que más les interesan, te pueden servir como fuentes de inspiración. No se trata de copiar los temas de los otros, sino ver cuáles se pueden adaptar mejor a tu estilo de comunicación. Tienes que encontrar un estilo propio, así que tienes que ver qué tipo de contenido es aquel que se puede adaptar mejor a tu estilo, lo cual puede llevar horas de ver contenido de terceros para ver qué funciona mejor, no solamente en cuanto a temas, sino en estilos de comunicación. De hecho, mencionan, no hay punto o no tiene utilidad hacer un trend que ya tiene 2 meses viejo. O sea, no puedes hacer algo ahorita que pegó muy bien en 2020 simplemente porque te gustó en aquel entonces. No, ve que está en tendencia en este momento, ve que puede tener sentido y además usa el buscador para ver qué es lo último que se ha hablado sobre cierto tema, cuáles son las canciones que se han utilizado, cuáles son los sonidos que se han utilizado. Sexto consejo, mantén todo en una sola cuenta. Esto no es Facebook, esto no es Instagram, esto no es Twitter. Esos grandes usuarios que han triunfado en TikTok no le ven un punto en tener tu cuenta personal, tu cuenta de negocios, tu cuenta de la persona pública. De hecho, el punto por el que TikTok llega a triunfar es porque incluso al darle un punto de vista más personal con tu casa atrás, con tu lugar de trabajo, con los temas que te apasionan, pues tiene un punto de venta en el cual les das una especie de mirada exclusiva a una parte de tu vida íntima. No me refiero a que vas a hablar de tu vida personal, pero al tener, por ejemplo, un video creado desde tu móvil, en tu entorno, con las personas que te rodean, desde tu trabajo, pues ya lo estás llevando fuera del ámbito de la pose, ya le estás llevando como si fueran tus acompañantes en parte de tu vida personal. El punto aquí es construir rapport y confianza con la audiencia, que a cambio te dará retroalimentación para que mantengas
tus temas actualizados y que les puedas dar lo que a ellos les interesa. El séptimo consejo es métete a las cuestiones técnicas. Es decir, métete a los fierros. Busca tener un buen equipo, desde pues un buen teléfono para grabar, no el más caro, sino uno que te permita pues tener una cámara decente. Hay unos que han invertido en aros de luz, en una buena iluminación que puede mejorar la manera en que te ves, la manera en que se ve el entorno, y a la vez, si haces un live, si haces un preguntas y respuestas, tener un aro y unos tripods y luces te pueden ayudar a pues que te veas mejor, sobre todo si quieres cuidar mucho tu imagen, ¿no? También el buen audio es un must. Asegúrate de usar headphones, es decir, audífonos, para capturar el audio, para que el ruido de fondo no se meta en el camino. Eso lo aprendí yo a la mala, ahora recientemente, pero el audio es clave. Así puedes diferenciar un video amateur de un video profesional. Una persona que cuida el audio y que no se anda colando ahí el viento, el camión, el señor de los tamales. En este sentido, también recomiendan aprovechar las ventajas del voiceover, que esto te va a permitir hacer videos de una manera más rápida. Es decir, si tú vas a tener clips de video que no son videos donde sales tú necesariamente, por ejemplo, si vas a hacer una reseña de una película o vas a entrevistar a alguien, pues ahí puedes hacer un voiceover. Si vas a hacer una narración con imágenes sobre un punto, puedes hacer un voiceover y eso te va a permitir sacar videos a una velocidad mucho más rápida, ¿no? También, si ya tienes cierta experiencia en edición de video, los periodistas recomiendan editar todo el contenido con una app externa, por ejemplo CapCut o InShot, en lugar de utilizar las herramientas nativas de Instagram. Por ejemplo, si quieres meter overlays, es decir, varias capas que se superponen, o transiciones, quizá una herramienta de edición de video te pueda funcionar más que utilizar TikTok, que tiene muchas ventajas, pero la edición de video no es una de ellas. El octavo consejo: toma en cuenta las cuestiones de copyrights. Una de las partes importantes de TikTok es que la gente va a poder descargar tu contenido y después pueden hacer duetos, pueden hacer reacciones o pueden interactuar. Lo malo de eso es que también pueden usarlo para trolear. Digo, ya hemos visto ejemplos en donde hay gente que se convierte en memes sin querer. La gente puede subir tu contenido a otras plataformas, por ejemplo a Instagram Reels, y a veces sin tu consentimiento. Esto va en contra de la etiqueta de internet, pero en ocasiones también esto te puede ayudar a que más gente conozca tu trabajo. Por ejemplo, muchas personas que se hicieron famosas porque sus videos llegaron a Facebook y así supieron que existía TikTok. Y por último, el noveno tip: mantente de acuerdo a las guías del mismo TikTok. Toma en cuenta, si trabajas para una empresa de medios, cómo lo que tú hagas en TikTok puede tener una implicación, ¿no? Puede tener consecuencias, la gente lo puede relacionar con el lugar en el que trabajas, y además a veces a los empleadores les puede crear ruido que pases mucho tiempo en TikTok y no busques generar una ganancia de esto. Y además puedes utilizar información muchas veces del lugar donde trabajas, y esto también implica que pues están perdiendo cierta ganancia. Así que pues busca cuáles son las guías tanto de TikTok como de tu lugar de trabajo para que evites meterte en este tipo de problemas. Bueno, estos son los 9 tips en caso de que te dediques al periodismo, pero creo que también si no te dedicas al periodismo, esto te puede funcionar para entrar a TikTok si todavía no lo has hecho. Spotlight, temas para dar seguimiento. Wow, estuvo intensa la sección de noticias. Vámonos a Spotlight, que es un poco más a profundidad. ¿Cómo se genera el síndrome del carrito abandonado, que es la peor pesadilla en el e-commerce? De acuerdo con un estudio reciente llevado a cabo en Estados Unidos por Comscore, 65% de los consumidores admite haber dejado abandonado el carrito de compra en alguna ocasión en el último mes. Pero ¿cuáles son los motivos que llevan al consumidor a dejar sin completar sus compras online? Bueno, no solamente está el elemento de la inflación, también hay costos de envío inesperados. No sé si te ha tocado que pues haces el súper o compras algo en una tienda online, te dicen, no, es que todo esto te va a costar $30, pero a la vez son otros $10 de envío, y dices, ah, bueno, es que ahí ya supera el tope de costos que me puse, así que pues no, será en otra ocasión.
y eso puede hacer que la gente se desincentive. Pero vámonos un poco más al estudio. 36% de los consumidores que han dejado inactivo el carrito de compra en el último mes lo han hecho por ser confrontados con inesperados y elevadísimos costos de envío en el tramo final de compra. Sí, te estoy hablando a ti, AliExpress y Wish. Más allá de los costos de envío, el segundo factor que más contribuye al síndrome del carrito abandonado es la utilización de cupones o códigos de descuento que no se aplican en la compra. Te dan un código y luego te dicen, no, esto no aplica. Me pasa mucho con Amazon que te mandan un correo de Amazon, es que te damos tantas mensualidades sin intereses o tanto de descuento o el envío gratis si utilizas este código, y una vez que lo metes, no, es que no, esto no aplica porque son productos que se tienen que vender solamente por Amazon México, y dices, ah, ok. Entonces no compro. Otros elementos que llegan a influir son los cargos excesivamente elevados. 25% afirma que estos costos que se agregan al final y que no vienen al principio cuando te desglosan el precio, por ejemplo, los impuestos, que al principio te ponen el costo, pero sin impuestos y por eso parece más barato. Bueno, eso hace que abandonen el carrito de compra. 25% deja el carrito abandonado porque simplemente estaba haciendo una prueba para después comprarlo, dejarlo ahí en el carrito y decir, ah, bueno, pues en otro momento lo compraré, cuando me caiga el sueldo, cuando ya tenga dinero, no sé, cuando tenga ganas, ¿no? 20% de los consumidores interrumpe la compra porque los artículos solicitados están fuera de stock, lo cual es una señal de alarma para los retailers. Ya me ha pasado, a ti te estoy diciendo, Rappi, que te pides algo en estas plataformas, digo, me ha tocado en Walmart, me tocó con un refrigerador, imagínense, que compras y al final pues hay una falla que hace que no exista ese producto en stock y a veces eso hace que dejes el carrito de compra. Y peor aún, a veces ocurre que ya haces la compra y no lo tenían en stock y ya te lo cobraron, entonces pues eso hace que la pienses dos veces al momento de comprar ese mismo producto con ese servicio, ¿no? Bueno, el 19% deja el carrito abandonado por considerar que el tiempo estimado de entrega es excesivamente prolongado. De nuevo, AliExpress, Wish, a ti te estoy hablando, Shane, te estoy hablando. Si dices que va a tardar 3, 4 meses en llegar, pues ya para qué lo quiero. O lo que pasó en pandemia, en 2020 y 2021, que querías comprar algo para el Día del Niño, el Día de la Madre, y todo llegaba hasta después de ese día y dices, no, pues me voy a lanzar al Walmart más cercano, ¿no? Otros elementos que inciden en el síndrome del carrito abandonado es el que te obligan a crear una cuenta para comprar, 10% menciona ese elemento, la excesiva duración del proceso de checkout, es decir, que te ponen varios pasos para poder hacer checkout, y dices, yo solamente quería comprar, o la preocupación por la seguridad, que de repente ves que pueden usar mal tus datos, o que pues no están guardando los datos bien, o que te pueden hacer un cargo no reconocido. También hay un dato curioso. Las tasas de abandono son significativamente más altas en los smartphones que en los ordenadores, las computadoras. ¿A qué me refiero? A que tendemos a dejar más abandonado el carrito si tratamos de hacer la compra desde el teléfono móvil. 55% de los procesos de checkout tienen lugar en el teléfono móvil, pero solamente 50.1% de esos procesos se completan. Es decir, dejamos casi la mitad abandonados. Así que si tienes una tienda de e-commerce y estás trabajando ahí, aquí están los elementos que tienes que tomar en cuenta para que no dejen abandonado tu carrito de compra. Este será el año de TikTok. Y de acuerdo con eMarketer, que lanzó su último Raft of Data, que tiene que ver con video online, esta firma de estudios de mercado está proyectando que TikTok va a tener más tiempo total de vistas que YouTube este año. Si este análisis cumple lo que promete a finales de este año, será el mayor cambio en cuanto a la atención en las personas que están viendo videos online, al menos en los Estados Unidos. Así que sí, estamos esperando que más gente vea más horas de video en TikTok que en YouTube. Digo, ya estamos viendo que ya le ganó a Facebook y a Instagram, ya que TikTok superó a estas dos plataformas, ni siquiera el año pasado, en 2020. Entonces va por la cabeza de YouTube. Por eso esto que te comentaba el episodio pasado, de que el CEO de TikTok menciona que no son una red social, sino que son una empresa de entretenimiento, es porque van por la cabeza de YouTube.
y saben que es un elemento que genera cambios culturales en la generación Z y es buena parte de eso. Además, 40% de la generación Z que fue encuestada mencionan que pasan al menos 3 horas al día en TikTok. Pero, al menos en el último estudio, todavía se mantiene ese número igual para YouTube, es decir, 3 horas al día. Aunque la parte del involucramiento, de la penetración, ahí sigue ganando YouTube. 82.7% de los de la generación Z dicen que visitan YouTube de manera mensual, mientras que solo 60.7% mencionan que se meten a TikTok al menos una vez al mes. Entonces, todavía YouTube sigue ganando ahí, pero no todo está escrito. YouTube tiene que pensársela 2 veces, por eso le ha estado metiendo tantos kilos a Shorts. Vamos a ver hacia dónde va. LinkedIn publicó una nueva guía para maximizar tus esfuerzos de branding. Si quieres mejorar tus esfuerzos de branding, bueno, LinkedIn publicó una guía de 25 pasos para mejorar tu experiencia de negocios ahí, para que la construcción de marca en LinkedIn pueda ser mejor. También te da muchos ejemplos y notas para optimizar el proceso de branding. Esta guía de 25 páginas la puedes bajar en un link que te voy a poner de Social Media Today. Y el principal enfoque de esta guía son los diferentes approaches para marcas exitosas. Ahí te ponen casos como el de Spotify, el de Shopify, no es la misma compañía, aunque se parece mucho, Hewlett Packard, Accenture. Te van a poner ejemplos para humanizar las marcas y maximizar la conexión en diferentes, de diferentes maneras. También cuáles son las opciones de branding y cómo pueden ayudar para construir tu negocio. Cómo implementar estrategias específicas, como por ejemplo utilizar una respuesta emocional en tu contenido. También algunas otras estratégicas sobre el poder de la creatividad. Por ejemplo, para crear awareness y recuerdos, el 47% de las notas recaen más en la creatividad. También te ponen de acuerdo a tus stakeholders, ya sea que hagas post para empleados, inversionistas, clientes y proveedores. Puedes encontrar mediante una matriz que ponen ahí a encontrar la historia correcta para cada audiencia. Por ejemplo, te ponen el stakeholder, ¿no? Empleados, inversionistas, clientes y proveedores. ¿Qué les interesa? Ahí te ponen. ¿Cuál es su principal pregunta y por qué debería importarme? Esto me parece importantísimo. Te voy a dejar el link de la guía para que le puedas echar un vistazo, porque a mí me parece que LinkedIn se ha quedado un poco atrás en cuanto a marcas y no debería ser tanto así. Creo que es la red profesional por excelencia. Es el principal lugar donde suben vacantes de buen perfil, así que no deberíamos dejarlo por ahí. ¿Por qué Twitter ya no es un lugar en el que las celebridades quieran estar? Este artículo lo trae el Washington Post y lo retoma Archive Today. Me di una buena leída porque me llamó mucho la atención, porque es cierto. En la última semana me ha tocado tener una especie de desencuentro con Twitter. Me parece que ya es una red bastante agresiva. No es que lo sé esta semana, es que ya tiene años siéndolo, pero llega un punto en el que ya te rompe el corazón. Y es curioso porque estaba leyendo el timeline de Matt Navarra y retoma esta nota y menciona que uno de los principales retos que va a enfrentar Elon Musk ahora que toma las riendas de Twitter es cómo vas a hacer que los A-listers lleguen ahí. Uno diría, oye, pero a los A-listers, a las celebridades las encuentro en Instagram, las encuentro en TikTok, ¿por qué tendría que ser ahí? Bueno, vámonos hasta 2009, cuando Ashton Kutcher retó a CNN para ver quién alcanzaba el millón de seguidores. En algún momento ganó esta apuesta Ashton Kutcher, se convirtió también en la celebridad con mayor número de seguidores en su momento y se convirtió en un muy buen lugar para que personas ampliamente conocidas como Barack Obama, Lady Gaga o Cristiano Ronaldo, en el caso de Cristiano Ronaldo, que tenía 75 millones de seguidores, pues podían llegar y compartir lo que querían, su voz, sus pensamientos. Sin embargo, el mismo Elon Musk llegó a poner en Twitter: está muriendo Twitter, ya no
se ve lo mismo. Y es que estos usuarios top, que muchas veces eran como una especie de carnada. ¿A qué me refiero? Pues cuando sale una nueva red social, pues antes de que lleguemos toda la perra de usarlos, están los early adopters. Aquellos que pues pavimentan el camino por el que vamos a estar. Y entre esos early adopters, de repente se cuela una que otra estrella, ¿no? Ya te comentaba el caso de Ashton Kutcher con Twitter. O si nos vamos, por ejemplo, a Snapchat, estaba Kylie Jenner, que después también hizo que se cayera Snapchat. Me acuerdo que la primera celebridad grande que entró a TikTok fue Will Smith. Entonces, ellos servían para que conociéramos las bondades de la plataforma. Ahí vimos incluso a Elon Musk y a Mark Zuckerberg cuando ellos entraron a Periscope y todos volteamos a ver esa red social. Las celebridades ayudan mucho. Y de acuerdo con esta nota del Washington Post, pues hemos visto que muchas celebridades han dejado sus cuentas de Twitter o simplemente ya las tienen como una herramienta de marketing que se las dejan al community manager para replicar lo que sí están haciendo en otras redes. Para complementarlo, unos números. De acuerdo con Social Blade, de las 10 cuentas con más seguidores en Twitter, han experimentado un descenso de 35% en cuanto a los tweets de lo que llevan de este 2022, en los primeros 4 meses de 2022, comparado con los 4 años anteriores. Es decir, en estos 4 meses han bajado 35% el número de tweets. De esas 10 cuentas, los únicos que han crecido son Elon Musk y Barack Obama, que han enviado pues más tweets en este 2022. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, uno de los elementos, y se metieron a preguntarle a gente que lleva relaciones públicas con estas celebridades, es que pues Twitter se ha convertido en un lugar demasiado hostil. La gente puede llegar y trolearte gracias al anonimato que te da la cuenta, a que no necesitas poner tu nombre ni tu cara, y que te pueden llegar a cancelar o a juzgar por un tweet que a lo mejor escribiste sin pensar, o a lo mejor simplemente lo dijiste sin revisarlo mucho, o simplemente querías darle otra intención, no te supiste explicar. Lo cual hace que a muchas personas les lleguen a cancelar, las lleguen a condenar simplemente por un tweet. Así que, de acuerdo con un especialista de relaciones públicas que mencionan aquí, ya no es un lugar amigable para las estrellas. Por lo cual, deciden irse a otras plataformas, particularmente a Instagram y a TikTok. Y te ponen aquí algunos ejemplos como Ellen DeGeneres, Paris Hilton y Nicki Minaj. También lo que hizo Charlie Sheen, que en algún momento cuando llegó fue un hitazo en Twitter y ahora ya no está tanto por ahí. También hay quienes han sido condenados por su punto de vista político. Ahí teníamos el caso de Gina Carano. Y también hay grandes nombres que pues de plano han dejado Twitter, como Lizzo y Ariana Grande, y han dejado su presencia solamente para actividad promocional, ¿no? Ya no ponen tweets ellos mismos, sino que se lo dejan a la agencia o al community manager. Personalidades como John Mayer, Aubrey Plaza, Kumail Nanjiani y otros, pues ya no tienen los tweets tan cándidos, tan agradables que alguna vez tuvieron. Y imagínate también el caso de James Gunn, que lo llegaron a despedir también por sus tweets. Porque dicen, es que ahora tengo que lidiar con bullies de internet. Lizzo mencionaba, bueno, me gustaría estar en Twitter porque así puedo conectar con la gente que me apoya positivamente. Pero ahora he llegado a un punto en el que tengo que estar lidiando con bullies de internet. Así que pues se tuvo que ir a Instagram, donde tiene 12 millones de seguidores. Y es que yo agregaría aquí que hay un elemento más. Por un lado, Twitter sí se ha vuelto un lugar hostil donde cualquier hijo de vecina te puede ir y decir que tú no sabes nada, es que eres un idiota, por decirlo menos, o que te empiecen a trolear y que algo que hayas puesto te pueda costar el trabajo. Mientras que otros lugares como Instagram y TikTok son más amigables para los creadores de contenido, para aquellas personas que viven de su trabajo artístico, de su trabajo intelectual, de generar contenido, de generar ideas, y además tienes más usuarios que te pueden ver, entonces llegas a más personas. De nuevo, si estamos comparando Instagram con 1.600 millones de usuarios, TikTok con 1.000 millones, Snapchat me parece que andaba por los 600, con Twitter que tiene 230, pues evidentemente por alcance nos vamos a otros que además no tienen tantos trolls. Por supuesto que tienen trolls, por supuesto que hay trolls, pero en Twitter el problema es que al ser
una de las primeras redes sociales que eliminaba esa distancia que teníamos con los famosos, pues hay gente que sí le expresa admiración o apoyo, y también hay gente que se mete a insultarlos. Entonces, incluso aunque no seas famoso, ese ambiente hostil también puede llegar a afectarte. ¿Qué ocurrió con Balenciaga? Y es que ya no saben ni qué inventar, como dirían las abuelas. Balenciaga lo volvió a hacer, generó polémica en las redes sociales con sus zapatillas Paris Full Destroy, un modelo de aspecto desgastado y sucio que me parece, en palabras bastante suaves para lo que es, parecen, están horribles. De entrada, son zapatos tipo sneakers que están rotos, están desgastados, están sucios, la verdad es que sí parecen como tenis que encuentras en la basura. Están disponibles en dos colores y presentan desgarros que aparecen solamente en ciertas zonas, mientras que en otras incorporan partes completamente rotas. Todas cuentan con el logo de Balenciaga en la puntera y el nombre de la marca estampado en la suela a modo de graffiti. Este tipo de calzado ya lo han intentado otro tipo de marcas como Converse o Golden Goose, pero ninguno había sido tan extravagante por lo dañado que se ve. Y además de que tienen apariencia de zapatilla vieja, los precios oscilan entre los 495 y los 1500 euros. Entonces, ¿sabes quién va a comprar eso? Pues quien tenga dinero, pero parece la competencia de quién es lo suficientemente tonto como para comprar eso. Por supuesto, ya se los acabaron en redes sociales. No quiero quedarme solamente en lo feo del calzado o en lo caro del calzado, sino me llama la atención que solamente se van a hacer, me parece que 100 pares de estos. Entonces no es negocio. Creo que lo hicieron más como un stunt publicitario para crear polémica. Ya hemos visto varios esfuerzos en los cuales para Balenciaga tratan de grafitear la ropa para que se vea como custom made, ¿no? Y va a haber gente que diga, pues que yo pago por esto y es que está bastante bien. Pero, de nuevo, ¿qué tanto le aboga positivamente a la marca? Los que siguen comprando Balenciaga la van a seguir comprando. Los que lo han comprado toda la vida, porque pues hay prendas de acuerdo a ello. Y va a haber gente que no la vamos a querer ni y algunos no van a poder pagarla. Y está también bien. Pero, ¿qué tanto aboga esto a la imagen de la marca? No, parece más como un timo. También hay que ver cómo les va en las ventas y esto se convierte en un artículo del cual estaremos hablando la siguiente semana. Yo creo que no. No sé por qué lo puse en Spotlight, pero no lo quería dejar de mencionar. Quizá ya no te acuerdas porque hace mucho no se les menciona, pero Facebook tiene una organización llamada el Oversight Board, en el cual tienen a especialistas, activistas, profesores de varias partes del mundo que revisan ciertos temas. Y entró en polémica esta semana porque le habían pedido al Oversight Board desde Meta guía para ver cómo manejaban el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y al final pues retiraron esa solicitud. Originalmente esto surgía de que tenían preguntas sobre cómo encontrar un balance entre libertad de expresión y seguridad de los usuarios, pero después de preguntarle esto al board, pues cambió de parecer la junta directiva de Meta y les dijeron, ¿saben qué? No digan nada sobre esto. Quitó este request relacionado con la invasión Rusia a Ucrania, y en respuesta el board también dijo en un statement que estaba decepcionado por este movimiento, lo cual también nos genera muchas dudas. Primero, ¿para qué tener un board como este si no es simplemente como una estrategia de relaciones públicas? Si no va a tomar decisión, y si quizá el conflicto más importante de los dos últimos años no va a tener repercusión alguna. No van a solicitar consejo, o peor aún, lo solicitan y luego se echan para atrás. Si entra en una especie de confrontación, si esto va a implicar que poco a poco el Oversight Board ya no va a tener ningún tipo de decisión en cuanto a las decisiones de Facebook, si Facebook realmente les haría caso a las decisiones que tome este board, si solamente fue una táctica de relaciones públicas, si esto nos sirve de algo. La verdad es que si lo quitan, pues Facebook no va a cambiar, porque Facebook siempre ha tenido esos mismos problemas, y el que los hayan metido al parecer tampoco ha generado grandes cambios. Ya vemos la pesadilla de relaciones públicas que se ha cargado Facebook en los últimos 4 años, así que
no creo que vaya para ningún lado. Y peor aún, si llega a seguir perdiendo usuarios, que bueno, en este trimestre no perdió, como sí los llegó a perder a principios de año. Lo cierto es que Facebook va a perder la confianza de muchos usuarios que se van a ir a otras redes donde puedan encontrar mejores contenidos o donde sí tomen decisiones que puedan respetar tanto la libertad de expresión como proteger la seguridad de los usuarios. ¿Qué tienen en común China e Inglaterra? Bueno, quizá la respuesta no parezca tan sencilla y es los niños influencers. De acuerdo con Eurogamer, el gobierno chino tomó una serie de decisiones que pueden verse raras de esta parte del mundo, pero ahí en China pues es algo completamente normal. El gobierno tomó medidas preventivas para evitar que los niños le den cualquier tipo de propina digital a los streamers o que ellos mismos puedan hacer streamings donde puedan llegar a monetizar. Ellos mencionan que esto puede ser parte de un live streaming dirigido al caos, que puede ser un cambio fuerte en la manera que se conducen las redes sociales a partir de ahora. De acuerdo con Reuters, el gobierno chino pues trata de prevenir tanto dar este tipo de propinas como que ellos mismos aparezcan en stream sin consentimiento de un adulto o tutor. Cambios vienen como parte de otros cambios que ya traen desde el año pasado para el sector de los videojuegos. Acuérdate que ya les pusieron ciertos límites para redes sociales y para videojuegos. Y esto lo van a poner a todos los que son underage, es decir, todos los que son menores de 18 años. Por supuesto que esto lo van a adorar, sobre todo porque ya habían chicos que estaban monetizando esto y teniendo cierto dinero y ahora no, hasta que tengas 18. Pero por otro lado, tanto The Guardian como la BBC sacaron artículos sobre cómo en Reino Unido pues, se debería dar más protección tanto a los niños influencers para evitar cualquier tipo de explotación y también a los niños que están viendo a este tipo de kidfluencers. De acuerdo con el Parlamento, Julian Knight del Partido Conservador dice que este fenómeno de los kidfluencers ha expuesto tanto a los influencers como a los seguidores a cierto abuso, a cierto daño, ya que con esta alza de influencers pues han surgido nuevos negocios, nuevas industrias que si bien por un lado han ayudado a la economía de Gran Bretaña, también han traído riesgos considerables, particularmente aquellas relacionadas con las leyes del trabajo, para aquellos que estén trabajando en industrias creativas y que traten de darle pues un boost a su economía, pues cómo metes las leyes del trabajo cuando estás incluyendo a niños, ¿no? ¿Cómo ves cuáles son las horas en las que tienen que trabajar? ¿Cómo lo puedes llegar a regular, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tienen los padres en esto y cómo puedes hacerlos responsables de cualquier tipo de abuso que puedan tener los niños? Ya que se estima que en UK hay al menos 10,000 influencers padres de familia, padres y madres de familia. Entonces, el que ellos también tengan a sus niños influencers, pues puede ser un riesgo también para la seguridad de esos niños donde tienen que trabajar desde muy temprana edad y a lo mejor los tienes que andar haciendo videos todo el día o que tienen que conjuntar la escuela con el trabajo. Y recordemos que ya son muy estrictos con las leyes que protegen a los niños para evitar que pasen por ese tipo de jornadas laborales. Entonces, ¿qué tienen en común China y Estados Unidos? Lo estamos viendo en los niños influencers. Y para cerrar la sección de Spotlight, vamos a el Game of Thrones de Twitter, y es que esto ya alcanza niveles de drama impactantes. Primero, el New York Times sacó por fin un artículo sobre qué es lo que realmente Elon Musk planea para Twitter de acuerdo a qué le presentó a los inversionistas. Es decir, ya cuando tuvo que decirles por esto quiero comprar Twitter, ya estamos viendo con números qué es lo que quiere. La semana pasada era más como una suposición de acuerdo a los tweets que había sacado, de acuerdo a los análisis de algunos especialistas, pero ahora de acuerdo con
con esta información que trae el New York Times, que obtuvo la presentación que le hizo Musk a los inversionistas. Aquí ponen los temas principales que él les mencionó. Primero, quiere quintuplicar los ingresos hasta alcanzar los 26.400 millones de dólares para 2028. Él dijo que podría incrementar este ingreso, esta ganancia anual, hasta llegar a los 26.4 millones de dólares en 2028. El año pasado apenas alcanzaron los 5.000 millones, entonces los quiere casi quintuplicar. Otro cambio, quiere cortar la dependencia que tiene Twitter de la publicidad a menos del 50% de las ganancias. Es decir, actualmente Twitter depende 90% de la publicidad. Él espera reducirlo para 2028, reducirlo al 45% y que surjan otras opciones de monetización que les permita ser rentable. Por ejemplo, toda la parte de data licensing, la licencia de datos, ¿no? ¿Qué haces con los datos de los usuarios? Una tercera promesa es producir 15 millones en ganancias desde la parte de pagos, es decir, Twitter Blue y todas estas opciones, y que también puedas meter opciones de pago como PayPal, que puedas tener también negocios de pago ahí y que puedan crecer hasta 1.300 millones de dólares en 2028. También quieren incrementar la ganancia por usuario en $5.39, es decir, que cada usuario te reporte más ganancias. Quiere llegar a 931 millones de usuarios en 2028, es decir, ya quiere superar a Pinterest, quiere superar a Snapchat, quiere ser competitivo contra TikTok, tomando en cuenta que todas ellas pueden crecer más, ¿no? Y quieren tener 104 millones de suscriptores para 2028 en un nuevo producto que se llama X. No dicen de qué es ese producto, pero dice que quiere tener 104 millones de suscriptores. Quieren contratar 3.600 empleados después de haber despedido a cientos en los últimos meses, en los últimos años. Y quieren aumentar el flujo de efectivo a 9.400 millones de dólares. Sí, ya estás metiendo números y todo esto se ve muy bien. Prometer no cuesta nada. Lo importante no es el qué, es el cómo lo van a hacer y sobre todo si los usuarios le van a ver alguna utilidad para gastar su dinero ahí. Pero el drama no acaba ahí. De acuerdo con el New York Times, Parag Agrawal, el CEO de Twitter, despidió a dos ejecutivos y además congeló cualquier contratación nueva después de este acuerdo con Elon Musk para comprar la compañía. Es decir, se puso en modo sobrevivencia. Y ya se había mencionado que incluso el paquete de salida del mismo Parag Agrawal está en riesgo. Bueno, pero no solamente queda ahí. ¿Quiénes fueron los que fueron despedidos? Uno es Kaivon Bekpur, que es el gerente general. Y Bruce Falk, que también es el general manager, pero para las ganancias. Ellos se van, les dieron las gracias, o a veces ni eso. En el caso de Kaivon Bekpur fue medio dramático, porque él tuiteó justamente el 12 de mayo que estaba en ausencia por paternidad, porque acababa de ser padre, y que lo tuvo que interrumpir para mandar el mensaje de que Parag le dijo que ya no iba a continuar en la compañía porque quería llevar a la empresa en una dirección diferente, que es una decisión que no tomó él. Pero si a esto agregamos que Kaivon Bekpur, el general manager de Twitter, el gerente general, fue el fundador de Periscope, la legendaria aplicación que popularizó el live streaming desde teléfonos móviles, pues parece como un signo de malagradecido, ¿no? De que no puedes encontrar un rumbo para esto. También puede ser, porque hasta el momento no se ha aclarado mucho del chisme, que Parag los haya despedido por órdenes de Elon Musk. A fin de cuentas, te digo, no fue decisión de ellos. Ellos no se fueron.
Fue decisión de él que lo llevó a tomar esa decisión. ¿Y por qué? Porque algunos han dicho, no, es que Jack Dorsey puede regresar a Twitter. Él ya aclaró que no tiene ningún plan ni tiene ninguna oferta para regresar a Twitter y que no lo ve entre sus planes inmediatos. Así que, pues de entrada ya rodaron cabezas. Yo solamente puedo decir por experiencia que cuando un CEO empieza a rodar hace rodar cabezas, si no es el dueño de la compañía, pues su cabeza sigue en la lista. Así que para ser igual, puede que no nos dure mucho este año como CEO de Twitter. Es más, para agregarle más drama a todo esto de Twitter, hoy viernes en la mañana, Elon Musk anunció que su negociación para adquirir Twitter está en pausa. Sí, para eso me gustabas. Ya desde principios de semana se estaban manejando versiones en las cuales se mencionaban que él estaba buscando gente que le diera dinero para no descapitalizarse él con la compra de Twitter, que incluso trató de bajar el valor de las acciones, que incluso estaba buscando gente que comprara esas acciones al sobreprecio que él mismo les propuso a los de Twitter. Como te decía hace un par de episodios, esto no es definitivo, es decir, todavía no es el dueño tal cual, porque es una negociación, es un proceso de negociación, de compra, que puede llegar a tardar meses. Y si en algún momento él se enfría por todos los problemas que tiene la plataforma, la compra se puede caer. Así que la telenovela de Twitter va para largo. Focus. El tema de la semana. Adiós al iPod. Quizá en tu tierna infancia, o en tu adolescencia, o en tu adultez, tuviste un iPod. El primero se presentó en octubre de 2001 y medio mundo quedó atónito. En aquel entonces, lo que se estilaba era que tenías un reproductor de música en el cual la música estaba en un cartucho o disco, dispositivo externo, y pues le tenías que poner ese tipo de cosa, ¿no? Por ejemplo, el CD, el cassette, el minidisc. Y en 2001 Steve Jobs vino a cambiar el mundo con un reproductor de música con un disco duro interno, que después se convirtió en una memoria flash, donde podías meter originalmente 1000 canciones. En aquel entonces todo un hit. Y pesaba 185 gramos. Creó escuela porque fue el primer dispositivo musical con audífonos amarillos. Tenía una cosa llamada el click wheel, una ruedita en la cual podías navegar por el dispositivo, que después lo sustituyeron en la versión touch por una pantalla touch, muy parecida a la del iPhone, pero los tiempos del iPod que nos vino a cambiar la vida, pues ya llegaron a su fin. Y es que la compañía anunció dejar de producir el iPod Touch, que es el último modelo que sigue vivo de esta legendaria gama de dispositivos. Y con ello muere una era. Digo, ahora los smartphones, gracias a aplicaciones como Apple Music o Spotify, pues podemos descargar estas canciones y no nos lo planteamos. En aquel entonces era todo un hit que no tenías que andar cargando todos tus discos. Seguramente algunos tendrán ahí en la cochera o en alguna caja todavía CDs de música. Ahora vemos en Mixup que todavía se siguen vendiendo, pero ya qué caso tiene, salvo para algunos conocedores. Lo cierto es que el iPod revolucionó la historia de la música. Y estoy viendo aquí un artículo del País en el que hacen una semblanza sobre cuál fue el discurso que presentó Steve Jobs en aquel momento, que dijo: la música es parte de la vida de todos. Ha existido desde siempre y siempre existirá. Este no es un mercado especulativo. Cuando presentó el primer iPod el 23 de octubre de 2001, es decir, hace 21 años. Así presumían su gran capacidad del aparato, su poco peso, y venía acompañado de unos auriculares. La batería le duraba 10 horas y en ese entonces costaba $399. Tenía un diseño minimalista que hasta el día de hoy Apple lo ha respetado en casi todos sus productos, y la rueda para controlar el reproductor. Después sacaron iTunes Music, que ahora es Apple Music, donde podías comprar la música. Y bueno, de ahí pasamos al modelo de Spotify, de suscripción. Y los grandes artistas, la mayoría de las disqueras, sobreviven gracias a ese esquema. Lo cierto es que
cambió la industria musical para siempre. Antes de la llegada del iPod, pues ya existía la música en MP3. Se descargaba de manera ilegal, de manera pirata, ya sea que compraras el CD y le sacaras las canciones o lo bajaras por algún esquema como Napster o Ares o LimeWire, estos softwares en los cuales lo tenías y a veces el software salía dañado, tenía spyware, era pirata, te exponías a que tu computadora se llenara de virus. Lo que hizo Steve Jobs en ese entonces fue ponerle orden a una industria que no tenía orden alguno. El dispositivo, que de por sí tiene un diseño bastante bonito, originalmente era blanco, después ya lo sacaron en blanco y negro, después de colores, primero empezó siendo de plástico, luego fue metálico. Bueno, en algún momento el dispositivo era como el enganche, el gancho. Tú puedes pasar tus MP3 que ya tenías en todas tus descargas. De hecho, yo llegué a meter todos mis MP3 de la adolescencia ahí, pero después ya los podías comprar de manera legal. Puedes comprar o una canción o puedes comprar todo el disco. Si solamente querías una canción, pues la podías comprar. Si querías todo el disco, pues adelante. Y esto abrió las puertas a que, pues casi 10 años después del lanzamiento del iPod, pues Spotify volviera a cambiar las reglas del juego y decir, bueno, ¿para qué necesitas comprarlo, no? ¿Por qué no lo rentas? Y mientras tú sigas pagando la mensualidad, pues puedes tener acceso a todas las canciones que forman parte de nuestro catálogo. Y eso cambió la industria musical para siempre. Adiós CDs, ahora solamente los vinilos son para conocedores. El cargar un dispositivo externo ya es cosa del olvido. Con el tiempo, incluso los coches dejaron de meter una unidad de CD en los estéreos de los coches. Ahora lo puedes conectar ya sea por cable o por Bluetooth, pero enlazas la música que tienes directamente en el coche. Ya no tienes que contar con un dispositivo externo, lo cual hace que los CDs se vean obsoletos. Todo gracias a este cambio del iPod, que ahora por fin descansará en paz. Yo tuve 4 iPods. Tuve un iPod video, todavía de plástico, uno negro, de me parece que 128 GB. Era una maldita maravilla. Lo compré en la universidad. Después compré un iPod de metal de 256 GB, también increíble, que una vez me lo robaron en un restaurante en Coyoacán, al cual nunca he vuelto a ir porque te roban las cosas. Después un iPod Nano, me parece que de 8 GB, de estos larguitos, negros, metálicos, que llegué a usar toda mi vida profesional antes de irme de maestría. Y ya en la maestría compré un iPod Touch, que pues no me alcanzaba en ese entonces para el iPhone y tenía todo menos teléfono, así que el iPod Touch me acompañó en mi viaje de mochilas en aquel entonces. Fueron buenos recuerdos. Ya no tengo ninguno de esos iPods, los regalé o los vendí, pero me llama la atención cómo nuestro paso por la tecnología es así de breve y ahora que tenemos smartphones ya no necesitamos al iPod. Desde 2018 se empezaba a sembrar la semilla de lo que ahora es la sensación en los podcasts de medios. ¿A qué me refiero? A los dailies. ¿Qué son los daily podcasts? Bueno, las empresas que se dedican a hacer noticias de manera continua, por lo menos en un principio comenzaron el podcast del New York Times, que se llama The Daily, el de Vox, que se llama Today Explained, el de Post Reports. Bueno, ¿qué hacían ellos? Pues sacaban podcasts diarios, o al menos con semana inglesa, de lunes a viernes, en los cuales cada día abordaban un tema de coyuntura y hacían una pequeña editorialización o una entrevista para que tú supieras cuál es el tema del día, cuál es el tema que lo tenías que tener dominado sí o sí. A partir de ahí empezaron a surgir nuevas opciones y nuevos formatos. Por ejemplo, en 2019 surgió el Post, el Washington Post, es decir, el primer podcast en español del Washington Post, que aborda 3 temas diarios de martes a viernes, que no me lo he perdido desde aquel entonces. Me ayudó un montón en la pandemia para mantenerme informado si no quería escuchar
noticias o ver un programa de noticias en la tele. Y más recientemente medios en español lo han sacado. El País sacó en 2022, ya te lo había mencionado, el podcast Hoy en El País. En 2021 El Mundo sacó también su propio podcast. También en 2021 Reforma en México sacó su podcast. El Heraldo ha sacado el suyo. Univisión, ahora con la fusión que tuvo con Televisa, sacó Univisión Reporta con León Krause, donde también mencionan temas en español para la comunidad latina en Estados Unidos. Y esto ha creado toda una nueva categoría, porque ya no son ni podcast de entretenimiento, ni podcast de entrevistas, ni podcast noticieros de revista, ¿no? Ya son podcast híbridos que combinan periodismo, tanto de investigación como reportajes, como editorialización o entrevistas. Y todos estos tienen ciertas estructuras en común. Tienen uno o dos anfitriones que son los que te van a llevar todos los días en estos temas. Tienen un equipo de producción independiente al de la redacción. Tienen su propio equipo de audio, que esto implica escritores, redactores, editores, gente de consola, gente de edición, gente que lo edita, gente que lo viste. Y tienen que ir planeando sus temas. Algunos temas, digamos que son evergreen, te pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, hace poco escuché uno del País buenísimo sobre el día de Star Wars, o uno de los Simpson. Pero también hay temas de coyuntura, ya sea un crimen, una decisión política o una guerra, ¿no? Entonces tienen que tomar muy en cuenta los tiempos de la noticia, porque hay ocasiones en las que la noticia de ayer es la cosa más inútil del mundo, a menos que le agregues una editorialización, que expongas esto a dónde nos va a llevar en el mediano plazo. También tienen que determinar cuál es su tono, su estilo, cómo va a ser su modo de contar y producir las historias, o cómo utilizan la música, los elementos sonoros, la hora del día en la que lo van a lanzar, que siempre es temprano, ¿no? Y cómo esto lo va a promover el medio, cuál va a ser su objetivo, su filosofía, si va a traer patrocinios. Por ejemplo, el Washington Post sí ha traído buenos patrocinios, y si esto puede traducir muy bien el estilo del medio al que pertenece. Estos podcasts últimamente, en estos últimos dos meses, me han abordado mucho. Tengo todos estos que te mencioné, tengo El Mundo, El País, Reforma, El Heraldo, The Daily, también el del Wall Street Journal, que es The Journal, el de Vox, que es Vox Explain, y bueno, ya con esos, y el de Univision también. Entonces me voy enterando cuáles son las diferentes perspectivas de los temas que marcan pauta, y la verdad es que me ha funcionado bastante, pero quizá ya nos vamos a llegar a saturar de esto. Y por último, estaba escuchando hoy en la mañana, mientras estaba calificando exámenes, un Twitter Space donde apareció Matt Navarra, donde menciona algo clave: la TikTokificación de las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una cosa es que TikTok haya llegado como el nuevo niño bonito de las redes sociales, pero hoy en día ya todas las redes están sacando su propia versión, creyendo que copiando el formato pueden obtener resultados similares o pueden llegar a un público particular. Digo, el cambio más radical y más obvio es el que hemos visto con Facebook e Instagram, con los Reels, cómo le han dado este empuje, pues más que obvio, pero que no tiene las herramientas de edición que tiene TikTok, y que ese tiempo que tardó Meta en desarrollar los Reels, pues lo aprovechó TikTok para ampliar sus herramientas de edición, que hasta el día de hoy no tienen comparación. También lo que ha hecho YouTube con los Shorts, con el objetivo de llegar a una audiencia cada vez más joven, y que ha dado muy buenos resultados en cuanto a vistas, pero no tanto en monetización, porque como te decía, ha estado canibalizando las vistas de los videos que sí están monetizando, los videos tradicionales. También esto implica que muchas plataformas están adaptándose para Twitter. Por ejemplo, Pinterest también ya sacó su feed de videos cortos, que lo combinen con los pins para que esto se vuelva cada vez más ad hoc para el e-commerce. Ellos sí están pensando en integrar más e-commerce que todas las demás plataformas. También Snapchat, que dice, bueno, puedes crear tus videos con los filtros que tenemos aquí en Snapchat y después los puedes exportar a TikTok. Es decir, lo vio como una red complementaria. Y así, pues todavía tiene
vida para aquellos que pues no están convencidos así con Instagram. Te decía, Snapchat todavía tiene una cantidad de usuarios enorme, más de 600 millones, entonces no lo podemos dejar de lado. Pero el que todas las redes ya estén buscando la manera de crear este esquema de TikTok, pero sin el elemento clave que es el algoritmo, como a diferencia de todas las anteriores redes sociales que te mencioné, TikTok te da la opción de construir comunidad, construir una base de seguidores que te permita ir creciendo, que te permita ir generando contenido que la gente vaya consumiendo por recomendación o por los temas que les puedan interesar, y generar números que en otras redes sociales no hubieras podido. A mí me parece interesante. Solamente por ver un par de ejemplos. Hace poco me tocó entrevistar para Win Podcast a una creadora de contenido llamada Diana Su, que se especializa en cine. Ella, hasta donde me había quedado, tenía 19 mil seguidores en Twitter, donde lleva más de 10 años. Sin embargo, a menos de un año de estar en TikTok, ya tiene 160 mil seguidores en TikTok, porque, bueno, en ambas publica contenido diario, pero gracias a todas las personas que les gusta el cine o que les gusta un tema en particular, le recomiendan sus videos, les gusta su estilo de comunicación y ahí se los queda. Es decir, te permite construir comunidad de una manera más rápida, de una manera más ágil. La gente te puede interactuar, la gente se puede suscribir, tú puedes seguir creando videos. Si eres una persona muy creativa, te permite seguir activo. Y sobre todo que en este momento está en una etapa plena de crecimiento. De nuevo, te comentaba tanto el episodio pasado como el antepasado sobre los números, ¿no? Instagram, 1.600 millones, TikTok, 1.000 millones, Twitter, 230 millones. ¿Por qué está creciendo tanto donde otras redes no han crecido tanto? Bueno, en parte por la facilidad de los usuarios para crear, para ver, sobre todo para ver contenido, consumir contenido de manera masiva, porque son formatos de video corto. Todo desde el celular, no tienes que prender la computadora, no tienes que prender la televisión, todo lo tienes en el bolsillo mientras estás en la casa, mientras estás, no sé, traslado al trabajo, mientras estás esperando a que inicie tu clase. Todo eso ayuda. Pero el que tantas redes digan la receta secreta está en el formato y no en el algoritmo, es lo que ha hecho que no lo puedan copiar. Y lo más importante, ya se posicionó muy bien entre el público más joven. Sin embargo, la batalla no está ganada. Yo creo que Facebook tiene mucho que ofrecer. Pero de nuevo, vamos a ver hacia dónde se dirige. También está el asunto de la seguridad, porque al ser una red social de origen chino, pues va a levantar sospechas. Lo importante es ver cómo se adapta a esta parte del mundo, que sea una red por derecho propio. Es la primera vez que una red de un país que no es Estados Unidos pega en Estados Unidos, así que lo van a revisar con lupa. Y también hay que ver el poder que tienen en otros eventos. Ya vimos el poder que tuvo en la campaña de Donald Trump. Ahora han salido artículos sobre el papel que ha tenido en las elecciones presidenciales de Colombia, en las que tuvo en las elecciones presidenciales de Chile. Es decir, ya llega a impactar en la política. Así que vamos a ver cuál es, tanto en términos de usuarios, como en términos de crecimiento, como en términos de monetización y de influencia, el papel de cada una de estas redes sociales. Y si vale la pena que todas las redes que hemos conocido desde hace años se TikTokifiquen. Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Bueno, para cerrar el episodio, dos recomendaciones de libros. Uno que retomé hace poco, porque compré dos libros en aquel entonces y uno ya se lo regalé a mi novia, que se llama ¿Cómo no escribir una novela? Este libro está escrito por dos profesores y asesores que recopilaron 200 errores clásicos y cómo evitarlos. En este caso son Howard Mittelmark y Sandra Newman. Ellos dos te ponen estos 200 errores porque es que tu novela no prende, porque es que tu novela no logra establecer una buena narrativa, y te ponen ejemplos y cómo lo puedes llegar a solucionar. Y además tiene un gatito en la portada, así que ahí no pierde. El segundo libro que te recomiendo es uno que retomé para mi TikTok más reciente.
te puedes meter en TikTok como Armando-MKT y ahí vas a poder encontrar esta reseña que doy del libro que se llama Guerrilla Advertising. Bueno, Guerrilla. Publicidad de guerrilla, vaya. Porque también está en español, pero lo puedes encontrar como Guerrilla Advertising de Gavin Lucas y Michael Dorian, donde traen ejemplos de publicidad que se hace en exteriores y que se conoce como publicidad de guerrilla, es decir, aquella que llega por formas no convencionales. Si te quieres dar una idea, pues ahí está el TikTok. Si no, googlea guerrilla advertising para que veas ejemplos de cómo pueden utilizar el mobiliario urbano, las plazas públicas, los asientos de las bancas o las escaleras eléctricas. Cómo podemos irnos por medios que no son radio, televisión, celulares, digital. Cómo podemos utilizar las paredes, el suelo, los cruces para jugar con la creatividad y construir experiencias de marca que hagan que no se les olvide a la gente nuestra publicidad. Que sobresalgamos de todo ese ruido que tienen al momento de salir a la calle y que se queden con algo y eso que con lo que se queden sea lo que nosotros hacemos. De hecho, tiene una segunda parte que se llama Guerrilla Advertising 2. Este libro lo puedes encontrar tanto en digital como en pasta blanda. Si no, te dejo mi reseña del producto ahí para que le des una oportunidad. Y bueno, ahí están mis dos recomendaciones: Cómo no escribir una novela y Guerrilla Advertising. De mi parte sería todo, gracias por haberme acompañado en este episodio que se me fue un poco de las manos, de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Marketing para Llevar. Síguenos en redes sociales como @MKT para Llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.